nos damos besos. No nos damos besos del ¿qué? Bar. Ya ni besos se puede dar. Ay, no, no, no. ¿Cómo qué estás? Mujer. Qué gusto saludarlos, qué gusto verte, Adriela. Y está siendo nuestra madrina junto con Laura, Bueno, es pues, el primer programa de esta nueva temporada. Mucho. Estamos estrenando este set. Éxito. ¿Qué tal está? ¿No está precioso? Oye, está precioso, súper acogedor. Adela es terrible. Quiero decirles que la última vez que vine yo no tomo y yo no sé cómo me tomé un tequila y con té. Era como el líquido de la verdad, una cosa terrible. Fue tu suero marido, mana, fue tu sí, marido. Sí, mi marido, es verdad, que sí, bárbaro. Sí, tu marido estuvo porque tampoco aquí. Toma y se tomó un tequila y quedó como araña fumigada. ¿Y quieres lo contamos uno? Hasta lo que no. ¿Y quieres uno? Germán y Freddy Ortega. ¿Dónde está el otro? Freddy, querido. Freddy. No sé cómo saludar. Pues así, pero perdón. Ustedes están trabajando juntos, sí, ¿no? Sí, estamos sí, todos pues, claro. Están juntos. Pero el que se raya es a la de la torre. Por favor, aquí. Nadie te está viendo, güey. Nadie te está tomando. Pues no. Nadie. Maribel, por favor, cruza la pierna. Vente para acá, Guaracandilla. No dando charolazo. Aquí no hay charolazo. No, es que le ¿viste dije qué que buena? Dije, Maribel, si cruza más la pierna. Ella siempre está, es muy se está viendo cuidadosa el charolazo. Y siempre elegante. No sabe cómo cruzar la pierna. Clara. Claro, que no se vea nada. ¿Qué crees? Que hoy mi entrenador de pilates me dijo, es que te sientas muy mal. Te dije. ¡Pásale! No, pues aquí estoy a toda madre. ¡Pásale! Chulada. No te puedo abrazar, ¿por qué no? Si ya me hice. Ya te hiciste tres antigua, pruebas, ¿no? Yo tengo dos vacunas, a mí no me importa. Yo también, es que yo también. Ya, es que de verdad me acaban de hacer. Pero aparte les dio COVID, aquí. ¿No? Sí, ya. No, a él. A mí sí, también. A ti también se dio. A mi tocaya de cumpleaños y a mí nos dio. Híjoles. Oye, espérate, que estaba contando Adela algo sí. De su. Yo me quedé como final de mi viernes. Mi entrenador de pilates vino y me dijo: es que las mujeres, ¿no? Se sientan muy mal, se ven muy bien, pero se sientan muy mal. Claro. Entonces, cruzan la pierna, es que me acordé. Me dice, todavía que la cruzaran, pues así, no está tan mal, ¿no? Claro. Pero le hacen. ¿No? Claro, porque es que con los tacones no nos cabe la pierna. Exacto. Que la pierna se te sube hasta acá. Pero tienes que acomodarla así, claro. Sí, claro. Pero él sabe que ve de lo más no, pero, sexy. Él no sabe porque no sabe. Esas esa las de acá. ¡Ah! Y todos en la foto, ¿no? Ya van a empezar. Ya van a empezar. Es como te hacen muecas así. No, pero sí, también en la sentada de las de acá, así la falda, ¿no? Exacto. De ladito así. Se te está saliendo la diálisis. Ay, se te salió la. Bueno, todo en orden, todo en orden. Ya no sabes si se te sale la diálisis, el marcapasos, la bombita. Así es, ahorita la bombita. Pues, no sé. El águila abandonó el nido. El águila abandonó el nido. No sé. Solo dejó los huevos. Dejó las crías. El águila dejó las crías. Oye, no los veo muy águilas, ¿eh? No los veo muy águilas, ¿eh? Eres una reina. Oye, así me la paso yo en la obra de teatro es que con esto. No, ¿cómo no? Todo el día es reírse. Esta personita hermosa que es una dama, imagínate sí, una con persona. La bola de guarros que es, somos España, Arat, porque compadre, el es la verdad, Arat, Cría, Germán, yo, pues es una banda Márgara bastante Francisca. Pesada. Francisca. Por eso, no. Buenita. Márgara Francisca, imagínate. Qué bárbara, que también es buena. Lo los más imagino. Divertido del mundo. Sí, Márgara con ese personaje que tiene de mujer. Es una maravilla. Oye. Y aguanta vara. Ay, se lleva pesado. Sí. Aquí tenemos tiempo. Te voy a contar una anécdota que pasó. Sí, ¿quieren algo de tomar? ¿Ustedes están jurados? No, no, yo no, yo sí bebo. Yo sí, hoy sí me voy a. Los padrinos, tú, compa. Sí. Sí. Tú. Maribel, compadre. Yo tomo medio tequilita. Sí, dame el kit de cada quien. Oye, gracias. Lo dieron a todos, pero yo lo dejé en mi bolsa. Trae por allá. Kit. Yo tengo mi kit. Están afuera. Trae el kit. Oye. Voy por él mientras. Te lo va a traer. Te cuento la anécdota de lo llevado que es España y Go. Son súper pesados, entre ellos se llevan muy pesado. Entonces, acababa de morir Ran, la pareja de España, y a la vez Go estaba haciendo Spamalot, que era una gran producción, y estaba haciendo Los Cuatro Jinetes del Apocalife, y era una producción muy modesta. Entonces, habían pasado 8 días que había muerto Ran, la pareja de España, y llegó con un amigo, ¿no? Entonces, llega de ladilla y le dice a Go, puta, güey, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, igualito que Spamalot, ¿verdad? Y se voltea el pinche gol y dice, ¿y tú qué rápido olvidamos al muertito? ¡Ay, Dios mío! Pero Dios se llevan súper pesado.
súper pesado. ¿De qué murió el hombre? No, no sé. No sé, pero ya tiene como, yo creo que como unos 10 años, ¿no? Ah, ya tiene. Sí, ya. Y lo traíamos jodido en el camión, porque como estaba chavito, nos volábamos, nos imaginábamos a Ran en el antro, ¿no? El viejito está de gira, ¿no? Ran, ya se acabó el pomo. Ay, no importa, el viejito paga. Ah, este es el mío. De Maribel. Germán, gracias. Y esto es lo que nos van a dar, esto es lo que nos van a dar de tomar. Para las manos, tapabocas. Te manda salud, tapabocas. Prueba de COVID. Prueba de COVID. No, prueba de COVID. Y eso es para que ahí tomes. Yo pensé que era un rosario, amiga. Es una jotería. Es una jotería. Aquí ni madre, el que perdí mi vaso. Exacto. No hay. No, pero aparte, mira qué chido está. Es para la prueba de orina, muchachos. No, es que aquí está el pomo. Sí, por aquí eso está el pomo, mira. La Coca-Cola ya nada más te la compras tú. O sea, ya. Ay, cabrón. Ay. Mira, pues, ya muy pedo, ya. Es que ya no pides, nada más le haces así. Exacto, ya no puedes ni hablar. Oiga, ay, se me rompió. Oye. Dicen, bravo, bravísimo, bravo. Me merezco un buen programa con gente como la libre, humana, ocurrente, que se ocupan de regalarme vida. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermosas palabras! Sí. ¡Qué hermosas! Y tenemos un rosita, ¿eh, muchachos? Chuleta Fon dice, hola, Adela, te saludo de parte a Data. Aplausos a Data, porque... ¡Data! Gracias a Data, estamos aquí. ¡Data! Que nos encanta el programa, a lo mejor en esta nueva temporada ya te extrañábamos. Muchas gracias. Ay, sí. Es que son... ¡Ah, somos padrinos! ¡Claro! Mira, no ha tomado una sola y el güey ya va 5 veces que le dice, ¿verdad? Pues pasa con el este. ¡Hola, órale, Elisa! Oye, te manda saludos mi esposa que dice que es su super fan y sí, me consta y que sigue todos tus consejos celular en Instagram. Eso, sigan mis consejos. Oye, saludos, Angélica. Sí, Angélica. No, pero sírvelos en sus vasitos, que para yo, eso yo aquí son. Lo tengo. No, tío, no, pero aquí sí. Sí. No, hombre. Oye, pero esto se mete con el sonido, no importa. No, ah, no, pues quítatelo. No, sí, yo ya me quito la chomba. Cada uno tiene su color y... Sí, a mí me tocó ese ángel. Sí le pega al micrófono. Bueno, entonces... Sí le pega. Sí le pega, ¿verdad? Yo dije, a un rosario me regalaron. No, Adela. No, yo buscándole la cruz por todo lado y me sale esto. La cruz viene al otro día. Por eso ya viene el rosario. Si te tomas 15 de esas. Dicen aquí, saludos a la guapa de Maribel. Ay, muchas gracias. No, Adela, si la vieras cuando sale. Este tiene fuga, perdón. Tiene señor, fuga. Uy, tiene fuga. No, qué fuga. No, ¿qué? Desastre. Oye, esto es para cuando te lo tomas, te lo flageles. Gracias. ¿No? Exacto. Perdón. Mira, me desinfecté en 2 segundos. Sí, bueno. Eso. Oye, dice Carlos Alexis, perdón, un comentario a los mascas, que en su publicidad dejen bien en claro que en la obra no actúa el Broso original. Yo cuando vi ya la sé publicidad pensé que estaba Broso. De hecho, claro, de hecho, Go tuvo una plática con Víctor, que le mandamos un beso, un abrazo, sí, que es un rey. Lo admiramos mucho. Tipazo. Lo único que pidió fue que se retirara la imagen la invitación, porque la sí, es confuso. Ah, pero no, okay, es Julio Alegría y lo hace espléndido. Mira, si te imaginas si estuviera Víctor Trujillo, así como nos honra Maribel, no se le anunciaría como debería como de ser. Como bombo y platillos, sí, ¿no? Como bombo y platillos, claro. Nada más que es el pinche Julio Alegría. O sea, sí, por eso sabemos, pero que no es para cierto. Nosotros hemos sido bendecidos, toda la gente que ha estado en el Tenorio, y nunca imaginé que Maribel... Es lo que yo les quería decir, ay, nunca habían trabajado juntos, ¿no? Sí, en Cleopatra. Y si Cleopatra metió la pata, que era Cleopatra. Espectacular. Casquivanos, fuera de aquí, Casquivanos. Y yo decía, me voy a bañar con leche de vaca. ¿No hay leche de vaca? No hay leche de vaca. No. Está bien, me voy a bañar entonces con leche de cabra. No, no hay leche de cabra. Entonces, ¿leche de qué hay? Mujerujo. Mujerujo. ¿Leche de qué hay? De burro. ¿Leche de burro? Ajá. Ni modo. ¡Ah! Me tendré que bañar a manguerazos. ¡Ah!
O sea, la doña. Julio la doña, César. La doña. Y Julio César, bueno, no, era muy divertida la obra. La verdad es que la pasamos, el poquito tiempo que la pasamos juntos, la pasamos muy bien. Y bueno, nada, ahora la vida nos junta y estamos muy agradecidos porque Maribel, de verdad, te lo digo sinceramente, en Cleopatra yo no tuve la oportunidad realmente de interactuar con Maribel y yo siempre he sabido que es una dama y ahora que tenemos este contacto que entre todos, por ejemplo, hicimos, tallereamos escenas, que eso es muy importante, que te involucres desde ahí, pues te das cuenta que además tiene un sentido del humor maravilloso y un gran timing. Yo siempre he dicho que para hacer comedia primero tienes que ser actriz-actor. Primero, okay. O sea, porque eso nada más me hago chistoso, ¿no? Y hay una escena que bueno, ojalá la tengas que ver. Bueno, entonces es de pastelazo, ¿no? Exacto. Claro. Es que Maribel le dio un ritmo así que nos traía muertos de risa. Es una línea que dice, la más importante de la obra para ella en comedia, y es, lo dice espectacular. No, pero ya se ha aumentado como 5 líneas. Pero lo dice de tal manera. Ya es la, mar, que ya es la Maradona del tenor, ya se aventa más de 5 líneas. No. Lo difícil para un actor serio es estar rodeado de comediantes y querer entrar. En este caso, la Inés siempre está como, ay, no rompo un plato. Entonces, muchas veces nos ha tocado que quieren entrarle al juego y quieren hacerse chistosos o chistosas algunos. Y ese es el punto delicado y medio que Maribel encontró así a la primera. Ella está en su onda y dice unos textos tan bonitos y la gente se ríe sin decir el chiste y reírse. Porque a veces ganas, dices el chiste y te ríes para ganar la. No, lo dices hasta la grabé. No eres el único que tú te ríes, ¿no? Sí, ¿sabes que nos reímos tanto nosotros? ¿Qué? Eso es que eso es. ¿Cómo se reirá la gente? Yo luego digo, ¿cómo la gente no nos presta sus ojos para que se vean? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo percibimos a la gente? Las risas, o sea, las caras, es mucha luz para nosotros lo que nos regalan. Pues la verdad y en que esta sí. Época la salud risa. Salud y felicidad. La risa siempre. Salud. Padrino. Y yo. Salud. Felicidad. Mi querido más. Freddy. Salud, manita. Espérame. Te lo alcanzo. ¡Oh! No, aquí el refil tiene que ser rapidísimo. El refil tiene que ser. También tenía fuga. Así que bárbaro, pero se fugó muy rápido. Perdón, yo me paso como si fuera mi casa, Adela. ¿Qué? ¿Sabes que estamos tan agradecidos, Adela, contigo? No. Fíjate que dentro de todo la guarrada tenemos como muy consciente que hay una línea que no se rebasa. O sea, hay ciertas palabras que no nos permitimos decir, o por lo menos una. No, son dos. Una de parte pudenta de mujer, parte pudenta de hombre. O sea, no se dicen porque fonéticamente son muy feas. Entonces, bueno, te voy a decir algo, nosotros hacemos stand-up y le estaba contando ahorita a Maribel aquí esperando que en mi stand-up yo la digo, porque los stand-uperos la dicen, la palabra ver, ¿no? Ajá. Y digo, no, los stand-uperos, digo, yo estoy haciendo stand-up, entonces los observé y tanto los hombres como las mujeres dicen la palabra ver, ¿no? Y digo, pues ya estoy esquivo haciendo stand-up, pues la voy a decir. Señora, ¿y te sientes cómodo? Te voy a decir por qué. Te acabas de matar. Me lastima, me acabas de matar. ¡No! ¡Gracias! ¡Un placer! Y yo que pensé que la iba a agarrar. No, pues ya para qué la agarro si ya me senté. Si la agarro para que se vaya. Ya nadie extraña a la señora de Tepito que era la reina de los saludos. Pero Adela es burera. No, tú me la pusiste atrás. Solo si se te ocurre alburear a estos. Alburear a estos. O sea, ¿en qué me metí? No, sí, dos, pero sin cebolla. Exclamó la princesa. Oye, como el otro día dijimos, 2D. Ya con el 2D. 2D, ¿no? Sí, claro. 2D. Entonces no son 2D, 2. Así. ¿A qué hora se me ocurrió? Cuando a cierta edad no puedes, un tío nos decía, mira, mi hijo. Ya cierto, das dos de dulce, uno de lengua y uno de maciza. Ya con eso. Ya con eso. Pues sí. Como los tacos, ¿no? Pero sí, no. Te digo, después de la ensartada que me diste, la digo. O sea, pero primero empiezo a jugar con la analogía de por qué le cambian de nombre a si se llama pene. Y digo, yo lo voy a decir. Y digo, mire, me voy a tratar de decir. Digo, ver, no puedo. Se me atora la ver en la garganta. Mira, ver, me raspa la verga en la garganta. Le digo, señores, se llama pene. Ah, pene.
¿Cómo está mi carro? Ay, güey, está bien pene tu carro, ¿eh? Ah, ¿qué, güey? Claro. ¿Qué? Vamos a darse unos penazos. Entonces está chingón decirlo. Y me vale pene. Y me vale pene. Sí, sí. Sácate al pene, hijo de la chingada. Ah. Y entonces les digo eso. Digo, entonces, ¿por qué le cambian? ¿Y lo estás haciendo stand-up tú solito? No, lo hacemos los dos. Ah, lo hacen los dos. Nos repartimos el tiempo, pero estamos trabajando ahorita. Ah, ok. Se nos ocurrió a mi hermano y a mí que vamos a hacerlo juntos. Stand-ups. Entonces, estamos haciendo, de repente, uno le responde al otro, pero como si estuviera en su propio universo. Sin voltearnos y, ¿verdad, manito? Que no sé qué. No sé. Okay, uno está diciendo una cosa y el otro complementa y así. Y que sea algo muy preciso, que tenga esa eso padre de que sea a lo mejor con cenitales, ¿no? Hablo y que sea. Entendí otra cosa. Y con cenitales. ¿Cómo dijiste? Cenitales. Sí, sí. Entendió huevos. ¡Ah! ¿Qué dijo? Huevos. No, por eso, para que esté de huevos. Oye, pero te digo algo, retomando el tenor y retomando, por ejemplo, Maribel. Está espectacular. Hay un momento donde. ¿Es el tenorio de siempre? No. Cada puesta. Eso es importante. Cuéntales, Maribel, ¿tú qué es tu experiencia? Todos los años cambian el tenorio. Ok. Y no sabes cómo se cuidan entre todos, cómo se dan tips. Eso me encantó de ellos, porque todos son muy famosos y tú piensas que pues tienen cierta rivalidad un poquito. El ego, el ego. La feria de las vanidades. Arad, a mí me tiene un. O sea, se sienten a ver el show. Sabe que me ve acá. Checadita de figurín, sí. ¿No? Sí, no, se ayudan con los chistes, se dan tips. No, es un ambiente divino. Yo la verdad estoy feliz de estar ahí. Traemos jodido a Arad con lo de los voladores de papá. Ay, sí, pobre Arad. Es que qué mal. Pero, pues, pero si no fue culpa de él, o sea, es un comercial que hizo. Pero él lo dijo. Pero, ¿sabes qué creo? ¿Qué crees que fue lo que dijo? O sea, está bien que cuando se la voló. Se la voló. Pero es que estamos. Lo que pasa es que los voladores están muy trepados ya. ¡Ya ves! ¡No, espérate que se suelte! ¡Salud! ¡Salud! Yo te puedo dar mi punto de vista. Ay, sincero. Sí, salud. Yo creo que estamos en una. A mí no me gustó lo que hizo. Yo adoro a Arad. Mira, todos tenemos. Freddy, dejaste. Perdón, no pasa nada. Discúlpame. No pasa. Hermosa. Mira, oye, todos tenemos. Yo lo que creo es que ya estamos demasiado sensibles. También, si yo voy y le pregunto a uno de los voladores de Papantla, ¿cuántas vueltas das? A lo mejor me contesta, a lo mejor no. Pero yo soy de Puebla y yo digo, a ver, sinceramente, a mí me preocupa. Pero ¿cuántas lentejuelas tiene el vestido de la China Poblana? Pues no sé, no pasa nada. Creo que el error viene, ni siquiera es de Arad, de que la imagen se ve como a uno de los voladores de Papantla le cae un número con el 0%, entonces eso sí me parece que se vio grotesco. Pero él al final. Pero el texto también. El ¿no? texto. El texto decía, y el subtexto, si me ahora, permiten. Pero yo creo que ya lo están. Ya pasó, fue un error, ya pidió perdón. Claro. Luego, todos tenemos derecho a 5 minutos, como dicen, de jotear. También de estupidez, ¿no? Ay, Dios, compadre, no lo veas. No, en serio. O de cagarla, pero es que Yara lleva un par. No, yo he hecho comentarios. O sea, el comercial también duró, ¿no? Bueno, ¿qué le pasó a Platanito? Por ejemplo, ese tema sí, fue ese demasiado. Tema. Ese tema fue demasiado, mucho más duro y le costó. Y escandaloso. Arad es un tipo que ha ofrecido todo en su carrera. Está en Hoy y lo ves maravilloso. Está haciendo cariño. Yo lo quiero muchísimo. Y es un encantador, es un caballero. Arad es sencillo. Un rey. Que aparte de que es un fregón y que yo lo amo y lo admiro y lo respeto. Es un cuate en su vida, él es ingenuo. De hecho, dice que él es como Chevy Chase en las películas que hace donde se pierde, van en caravana y ya todos están en Alaska y él está llegando a Veracruz. O sea, al final no es una persona con malicia. No, de verdad. Absoluto, es un cuate. Oye, y pido perdón si dije que todos tenemos derecho a ser estúpidos. No es por. O sea, yo he sido tonto. No, por de decir cagarla, la palabra. De cagarla. Pues. De cagarla. Yo siempre he creído que el que tiene un micrófono en la mano. En cualquier momento la riega. Sí. Y a todos nos ha pasado cuando. Mañana 4 horas. Ahora, lo de Lili a Pedro Sola diciendo. No sé. Sí. Cambiando marcas. Ahora, el himno nacional. Ya es una cosa de. Ya es quien lo cante. Ya estás viendo. A ver, ya no es que lo canten. A ver qué momento la caga. Es la energía que todos llevamos. Imagínate cantar el himno nacional delante de 100,000 personas. La presión. O sea, la presión de por sí es un himno que no es fácil. O sea, de repente no. La gente dice. El bridón, ok. Si no tienes en contexto que es un bridón. De esos son los que roban, ¿no? No, ese es bribón, idiota. Ah. Bribón es el que se lava la carita. Ese es ping-pong, pendejo. Ah. Ese sí se va a salvar de COVID porque se lava la carita con agua y con. ¿Ves cómo no somos tan pinches groseros? Ah.
mi Freddy. Ay, sírveme. Ay, sí, sí, porque está muy fresa. Sí, la verdad. Sí, carajo, de verdad. Mira, perdóname. Por ejemplo, hay una cosa que vi en Maribel buenísimo. Cuando entró al Tenorio. Yo sentí que gracias. Dijo, Dios, qué agua fuma. Sí, 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 la verdad, sí. Mira, y le ha pasado a Adal Ramones. Llegó con el libreto muy acá, con el lente a la lectura. Dijimos, canal va a cambiar esto, se va a mover así. Entonces, ¿qué pedo? Y así es el Tenorio. El Tenorio es adrenalina pura, tú lo sabes. Sí, vamos cambiando, sí. Vamos a cambiar esto. Pasa una función y decimos, no, esto no funciona, la chingada. O le damos otra ¿hemos oportunidad. ¿Hemos dado funciones? Es que el hijo del Santo no quería entrar. Por ejemplo, su esposa, esta Gaby, no. Pero ¿cómo? Le hicimos la luchita. Yo pensé que ibas a decir, chinga tu madre. Chinga tu. A ver si así. A ver si así, luego por eso hablan de uno. Exacto. Y le pasó a Maribel, pero yo se lo dije y se lo hemos dicho a todos. Te vas a divertir, de verdad. Adal Ramones terminó diciendo, tiene que subirse al Tenorio, es adrenalina pura. ¿Sabes qué? No. Perdón, totalmente. Es que como es modular, de repente tenemos que resolver. Un día hicimos, ahora que nos secuestraron a una Inés, ¿no? Tuvimos que hacer la obra sin Inés y hablar en tercera persona. ¿Sabes lo que fue para nosotros? Pues que se fue a Aileen y que fue cuando dijo que la habían secuestrado. Ah, y entonces nos dejó. Ah, pero espérate, termina y quiero aclarar algo. Sí, entonces al final. Entrevistamos a Go, de hecho. Sí. Y yo, la verdad, perdón, yo no lo creí, pero. Y la respeto, ¿eh? La respeto. Pero ya no dijimos creí. Que la queremos mucho y que es muy profesional. Bueno, pero lo que y voy. Y tuvo sus 5 minutos. Ok. Y el Tenorio sin y Inés. Y siguió. Un día, no voy a decir nombres, porque no, pero porque no yo así, lo amo. Freddy. No, porque van a saber quién es. Pero van a descartar. No, no hables de mí. Si vas a hablar de mí, no quiero estar. Van a descartar. Órale con el águila, ¿eh? Pero un día tuvimos un Don Juan, de esos cuando la gira era pesadísima, y estaba catatónico. Catatónico, no voy a decir nombres. Entonces, puta, ¿qué hacemos? No mames, Don Juan. Total que sentamos al Don Juan y le dije, güey, solo di con la cabecita así, no. Y entonces lo sentamos en la mesa y le decíamos, Don Juan, ¿verdad que ama usted a Doña Inés? ¿Verdad que no va a dejar que se la robe Don Luis? Así fue. Toda la función. Y todos pendientes atrás, güey, no se nos vaya a caer, cabrón, no mames. Bueno, a todos les ha pasado, imagínate. Yo no digo que no. No, pero no, fue algo ahí. El cansancio también, las giras eran impresionantes, las giras. El desgaste, el camión, sí hay un desgaste. Las divertidas en el camión, una vez nos tocó hacer posada. Y jugábamos caras y gestos, películas, ¿cómo se llama? Y iba Alejandro Suárez. Y le ponemos el Mil Usos, Doctor Suárez. Claro, y el Mil Usos. Y ahí en el camión el movimiento jugando. Y luego le ponemos el Mil Usos 2. ¡Ah! Puta madre. Entonces es que dices dos. Y tú dices dos palabras. Dos palabras. No, claro. Nos inventó la madre. No, chéquenle su madre. Era muy. Fue, las primeras giras sí fueron muy intensas. En cuanto mucho viaje. Y pues, ¿qué haces? Pues nos íbamos echando el tequilita y todo. Ah. Entonces ya el cuarto día. Pues ya llegabas muy cansado, viajar, o sea, ya no era casi, llegabas al hotel 2 horas, nada más llegabas a una ciudad y luego las funciones. Es un desgaste físico, pero sí. Emocional, pero mental, de todo tipo, la pero verdad. Pero ahora, verdad. Estamos hablando de estas temporadas, de esta década, me contaba Vero Castro que sus giras eran en combi. O sea, no había Suburban, no había estas camionetas que tenemos ahora. No, ahora las Mercedes que arreglan. Ella me cuenta que sus giras eran en las combis. ¿Te acuerdas que era wow? La combi para la gira. Eso, ¿a ti te tocó Maribel? Combi? Sí, bueno, porque yo hice muchas giras, pero en camión. A Estados Unidos, que nos íbamos también, hacíamos presentaciones en 3 escenarios diferentes el mismo día. ¡Ah, su madre! Sí, era una friega. Pero entonces cantabas y en lo que cantabas. Te llevaban en uno, se terminaba el otro y lo llevaban al otro teatro y así íbamos de O sea, como de luchadores, o sea, porque así lo hacen, de repente hacen 3 ciudades juntas, haz de cuenta, Tehuacán, Orizaba, Veracruz. Ajá. Entonces los de las primeras luchas los iban adelantando y ya había otra camioneta que iba llevando así los que estaban. De avanzada, claro. De avanzada, sí. Pero mira, la disciplina que obtienes en ese tipo de eventos, sí, es cierto, el teatro es una disciplina enorme. O sea, porque cuando cantas, que haces un show y ya terminas, te pagan de maravilla y te vas a tu hotel. No, el teatro es la disciplina de que llegas sin dormir, sin comer, porque luego no hay ni dónde comer. No. Sales de unos teatros que te vienes toda la y madrugada luego hay doble para llegar función. A un aeropuerto.
Es una maravilla. Doble función, doble, claro. Doble función. Y luego también... Yo no sabía que en el teatro no se pagan dobles funciones. No, es, no, es por día. Es por día. Sí, no, a veces sabía. Te toca hacer una, a veces te tocan hacer dos. Nos ha tocado hacer tres funciones, sí, y una vez hicimos cuatro funciones. Depende del venue, del lugar, sí, ¿no? Sí, de sí, cuánta, sí, gente, qué capacidad tiene el lugar. Sí, entonces es, este, fue así de que, señores, se les va a pagar más. De verdad, hay muchísima gente afuera, podemos llenar una función más. Y dimos una última función a las 12 de la noche. No manches. Sí, sí, empezó, sí, a las 6 de la tarde. Tenorio, mira, ¿sabes si les te prendes la energía? Sí, claro. Claro. No, Go, 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 eso lo tengo que decir aquí. Go es el, así, ese señor no tiene un tema, él pierde, gana y sonríe, pierde y sonríe. O sea, por eso es le va buen bien. Perdedor, porque, claro, porque, claro, jala y sabe hacer las cosas. Ya tiene una experiencia. Y le mete lana, ¿eh? Mucho. Pues mira, del Tenorio salieron, perdón, del Tenorio salieron coches, bodas, este, casas, porque de verdad era, llegamos a estar en el Kodak de Los Ángeles con el Tenorio. Tenorio cómico también. Este, nosotros no queríamos estar en el Tenorio, estábamos en la parodia, estaba en la parodia en todo su apogeo. Y Go nos citó en un, ¿puedo decir, el de los tres tecolotes? Sí, en el Sanborns. Parece, ¿qué parece el logotipo de Sanborns? ¡Ándale! Ah, ese. ¡Qué bueno, además, que no lo dijiste, güey! Es, wey, mi, no, tienda, mames, favorita, ¿eh? Oye, sí, encuentras la todo. Verdad, ¿verdad los que sí? Los pompons del ¡ah, tambor, los pompons! Sí, claro. Las tortugas. Me contaron una historia. Y el juguetes, Barbies, que de colección. Sí. Me contaron, exacto, una historia que el ingeniero Slim un día salió y se dio cuenta que no llevaba mancuernillas. Y entonces le dijo a su chofer, necesito comprar unas mancuernillas. Vete a Sanborns. ¿Y a dónde vamos? Pues, ¿cómo? ¿A dónde? ¿A Sanborns? Al gimnasio, güey. Pues, ¿cómo? Ya ibas allí con los fichos. Claro. Inventarle la madre podía porque eran de 5 libras. Sale, vaya, ¿a quién hacías en la parodia? ¿Mandé? ¿A quién hacías en la parodia? Uy, sí, sí. Mi primer personaje, que en paz descanse, Miguel Galván, me tocó hacer Adal Ramones, pero era una caricatura, ojo. Y me dice, vas a hacer Adal Ramones. Y, ¡este güey! Entonces, yo literal dormía con Adal Ramones, porque me dicen, vas a hacer Adal Ramones, te mandaban los... Un los, cassette. No, te mandaban VHS. VHS. Y a verlo, y no... Y yo tratando de hacer, y no mames, ya eran 3 horas, las 2 de la mañana, y yo hago así. ¡No, güey! Es que... ¡Ah, cabrón! Ese pedo está ahí, es con sueño. Y entonces, hablé... Claro, este güey, ni clásico, güey, ¿no? No, o sea, güey, y ahí me salió con el bostezo. Claro. Ah, entonces, mira, de ahí vinieron un chingo de personajes. Entonces yo le dije a Miguel Galván, le digo, oye, yo no sé imitar, porque estaban Arad de la Torre y La Vale, que ellos se mimetizaban con los personajes. Sí, La Vale y... Entonces ya no era parodia, ya era, entonces ponerte al nivel Cano, en paz descanse también, Freddy Germán. Quedamos, gracias por estar vivos. Este, sí, ya era llegarles al nivel. Y entonces le dije a Miguel Galván, güey, yo no sé imitar ese. Bienvenido a una nueva etapa de tu vida, cabrón. Y así fue. Y de ahí hicimos tantos al peje. Ya me tocó hacer al peje en esa época. Muy bien, era una real caricatura. Porque si ves a Cristian Ahumada, el que ahorita está en el Tenorio... Es una imitación. Es maravilloso. Es la copia. No. Es, no, la copia fiel. Podría ir a la mañanera, no, eso. Yo le dije el otro día que fuera y que le dé descanso al presidente, ¿no? La sí, verdad, no, claro. Lo hace perfecto. Y yo, ver, en mi tiempo, fuera... Mi... ¿No viste que estuve con él? Que en colores de mono. Mi... Y me quedé así. Imagina así. Un día. Y me dedico colores, dile. Es que lo llamaron, estábamos en Acapulco y decían, Germán tiene que venir ahorita a agarrar carretera y estar a las 5 o 6 de la mañana en Televisa Chapultepec, porque va a estar y va a estar con Andrés Manuel López Obrador. Y puta. Llegó, entró y este. Y el presidente en ese entonces legítimo, ¿no? Agarró y se quedó así y se quería salir. Sí, me acuerdo. Y entonces Loren y yo acá. Y Germán, sacadísimo de pedo, saliendo, le dijo a la producción, nunca le, no le avisaron al presidente que iba a estar. Y entonces. Pero este, sí, me lo eché a la. Y eché ya aquí. Jugó y es todo. Que si avisa se pierde el factor, si no, sorpresa. El factor sorpresa. También. Y me dijo, y ya debe de hablar de corrido. Ah. Y yo no hablo así. O sea, más corridito. Le digo, no, hey, yo voy a hablar de corridito saliendo de la empresa por haberme metido a la entrevista. Yo me acuerdo de ese incidente. Sí, no, no. Y al final, no le gustó nada. Al final se lo sí, encontró. Sí, te digo que sí porque me alcanzó. Se lo encontró afuera. Yo me iba a grabar.
a grabar a Televisa San Ángel y oigo que me gritan, hermana. Pero cuando acabó de decir que Germán, viento aquí. No, cuando acabó el nombre, Germán ya iba a tres cuadras. Exacto, ya, ya. Y no me dijo felicidades por el trabajo. Pero bueno, ahora yo quiero voltear hacia la bella doña Inés. Sí, yo te quiero preguntar porque no sabía que te había dado COVID. Sí, fíjate que nos dio en diciembre, me dio a mí. Y le hicimos tu marido todo así, claro. No, bueno, hay que preguntar. No, yo llevo 21, ¿cuántos llevo con mi marido? Ah, ¿ves? O sea, ahí hay pedos. 24 años. 24 años con mi marido. No, ya. Ya se ve más grande él que ella. No, no, espérate, te va a mal, pues está bien mamado. No, ya lo vi, güey, pero no, más grande, tonto, grande de así. Ah, sí. Águila, águila. Águila, águila. Lomo plateado. Exacto. Total que nos hicimos la prueba todos en la casa, salieron negativos. Incluso mi marido. Y entonces me dice, no, yo no te voy a dejar solo. Le digo, salte del cuarto. Que no, que yo no te voy a dejar solo. Chispate. Entonces se me acercaba, tenemos una cama y se acostaba en la esquina. Marco, vete del cuarto. Al tercer día me dice, ay, me siento como mal del estómago. Le digo, tienes COVID. Híjole. Con una pesadilla. Quiero decirte que casi se muere él. No me yo dije, lo que va a morir soy yo por la edad, ¿verdad? Llámenme, voy a hacer ya herencia. Porque, bueno, una pesadilla. Estaba en todo el hospital. Sí, 10 años. 10 años. Bien, no, esa es una mujer inteligente. Casi se me va al otro mundo. Ya, no, no. Estuvo muy grave. No. Muy grave, no sabes. Y luego todos los hospitales, no había espacio ni en los públicos ni en los privados. Total que montamos como un hospital en la casa. Él no podía respirar, le dio como una especie de taquicardia. Hipo. Ah, hipo. Pero un hipo, que eran como 5 cuadras. Es horrible el hipo. Y no podía tomar agua, no podía tomar medicamentos, no podía comer. Bajó como 10 kilos en una semana. Y bueno, total que encontramos, gracias a Dios, una doctora que son como ángeles que te mandan del cielo, que por la vena le puso todo, ya sabes, antibiótico, cortisona, el antiviral, anticoagulante, shots de vitamina C, y bueno, hasta pero de todas maneras, con el oxígeno ya a niveles bajísimos, con una bolsa que no, le ponían cortisona. Susto. Bueno, horrible, fue horrible, pero gracias a Dios. Se recuperó, pero quedó así de flaco en 15 años. ¿De qué hablamos? Porque se va a hacer. Ya me lo imagino llegando. Eso no. Cuando bajas de peso, eso no. No se eso no, eso no. Eso no. Y cuando subes tampoco, no tendrías tanta suerte. De hecho, si baja de peso él, hasta le favorece, porque dices, oh, claro. Yo por eso me mantengo delgado. Porque es un pleito entre esta y mi cuerpo. Ay, soy más acá. Y... Salud. Bueno, salud. A ver, es que hay llamaditas. Por todos los que estén en casa y que se están recuperando. Por todos los que están en el cielo, porque ha sido terrible. Oye, tenemos que seguir cuidándonos. Yo quiero, espérame, nada más rápido, quiero agradecer a Alex Gove, la producción de No Me Puedo Levantar, que me ayudaron, porque Robert, un muchacho, estaba luchando por su vida, y Memo, un gran amigo, estuvo haciendo rifas y todo para un tratamiento para él. Y lamentablemente ayer perdió la vida Robert luchando, un hombre grandote, acaba de tener a su bebé y todo. Y bueno, pues... ¿Qué edad tenía? Él tenía 32 años. Ay, no, sí. Qué muy joven, sí. Muy joven. Y bueno, a su familia, de verdad, mi admiración, mi respeto. Yo siempre cuando alguien fallece digo, ojalá la transición haya sido tranquila. Y me dicen que estaba platicando con su mamá, se desmayó. Ay, y ahí falleció. ¿Pero de bueno, COVID? Sí. ¿Sabes qué pasa? Ah, no, perdóname, no es cierto. Él fue de cáncer. Traía un cáncer que le invadió todo. Ya estaba muy mal. Y su familia luchó y luchó y luchó, y sus amigos y todo. Es que se va pagando. Es que se está yendo mucha gente, pero todos decimos de COVID, como ahorita decías tú. Pero nos estamos olvidando de la gente que está muriendo de otras enfermedades, de infartos fulminantes. Y hay otras enfermedades. Yo lo que digo, haciendo una analogía de que no sea en vano todos los que se nos han ido. Yo digo que son... El mundo, nuestro planeta está muy descuidado y necesitamos ángeles guardianes. Y todos los que se nos han ido por esta pandemia son ángeles que necesitamos allá arriba, porque no sabemos qué vaya a pasar con el planeta. Estamos hablando de la salud de los seres que habitamos, que estamos de visita en este planeta, que lo estamos destruyendo. No sé si vieron una imagen de unos peces sacando cubrebocas. Ya a ese grado de ríos o de no sé qué, que la gente no entendemos. Entonces necesitamos, toda la gente que se nos ha ido,
siento que son ángeles que nos están cuidando allá arriba porque necesitamos cuidar este planeta. No nada más una pandemia. Pero que no se nos vayan tantos. Hay que cuidarnos, por favor, cuidarnos. Y vacunarse. Sana distancia, seguir con la salud. Oye, ¿tú ya te vacunaste? ¿Cuál claro, te pusiste? Moderna. Ay, no, o sea, hoy. Uy, no, ya nos vamos. Vámonos, manito. Somos AstraZeneca. Somos la CanSino. ¿Qué te pasa si ya van a llegar 3,500 dosis de Moderna? Oye, digo que los que se pongan la patria van a ser héroes de la nación porque morirán por la patria. Literal. Van a agarrar la manta del módulo de vacunación. Y ¡ya! Oye, ¿fúmate en tu programa? Sí. ¿Quieres un cigarro? Sí. Pero cambio a Germán para que no le llegue el humo. Oye, muchas gracias, muchas Freddy, gracias. Tú te mantienes muy joven. Sí. Te ves muy bien. Me acaban de la vida. ¿Por qué crees que te lo pregunto? Pero me acaban de dar. Él también es hombre inteligente. Tiene una cara de estúpida satisfacción. Yo exacto. Con una chavita, hasta rojo, ¿verdad? Se puso. ¿Sabes qué? Tiene la edad de mi hija. Cris nos está viendo ahorita. O sea, ¿cuántos años? 29. Ah, caray. 29 años. ¿Y tú? Yo 57 acabo de cumplir. Ah, pues yo no estoy uno de 29. Recién casado, ¿también? ¿Pulgadas? ¿También? ¿Pulgadas? ¿También? ¿Sabes que está bien padre? Porque es... Yo la conocí como cantante, yo he hecho música, créeme que el primer disco que salió de Bossa con temas de los 70s lo hicimos nosotros, okay. Charly Sánchez y yo. Bueno, el tema es que la vi cantando y ahora ya conocí una socióloga. Y le encantó. Está terminando su maestría, está haciendo su tesis, es una chava muy culta y sobre todo tiene un gran sentido del humor. Entonces, así fue así de rápido, órale, caí y vámonos, nos casamos, sí, vamos a casarnos, sí, vamos a casarnos. Entonces, o sea, muy todo chinga. Rápido. Y por eso la gente... Todo raro. La gente especuló. No, espero que no. Que si es ahora. No. Mi amor, habla. Manda mensajitos. Manda WhatsApp. Mándale. Métete al super chat. Cuñada, mándale. ¿A dónde te pueden mandar? Si es cierto que todo rápido. Oye, yo no sabía que se acababa de casar, de lo que me vengo a enterar aquí en el programa. ¿A poco no sabía? No sabía. No, yo no sabía. Qué padre, con razón. Lo veo tan contento. La verdad, yo tampoco. Me lo acaban de informar. Te lo juro. Pues me echo uno aquí con el... Yo también puedo echarme uno. Pero entonces, echaste a perder. Yo nunca los había visto fumando con el Freddy. No, yo no fumo. No, y ni tomaban, no. Según ellos. No, ¿sí? Yo tengo mi problemita. Sí. Fíjate que... ¿Cuántos años llevaban sin fumar? Sin no, yo tengo mi problemita. Tomar. No. Mira, yo entré a una clínica y dije, iba a terminar fumando. Porque salías de las sesiones y todo el mundo a fumar. Entonces, no, dije, no es por ahí. Y ya, X. Yo creo que hay que tener estos para controlarlo, porque a mí me gusta, pero de pronto se me va el rollo y es cuando digo, no quiero perder eso bonito de poderte tomar una copa de vino, ¿no? De degustar, un tequilita, dos, tres, o te terminas y al otro día ya no. Te tomas para vainar y se acabó, ¿no? Ese es el rollo. Ese y se es lo he contado a Maribel. El equilibrio, ¿no? Entonces de pronto ya te trae la depresión. Pero sí estuviste un tiempo sin tomar nada, ¿no? Ah, claro. ¿Cuánto y cuando yo trabajo, no, cuando no tomo nada. No tomo nada. Yo tampoco. Hemos hecho temporadas. Por eso, salud. ¿Ah? Porque esto no es esto trabajo. Esto no es trabajo. ¿Sabes qué? Que este yo es un te veo tus programas y de verdad veo cómo lo disfrutas y cada uno cómo te disfrutamos. Porque amén de tu cultura y toda tu expertise y todo lo que tienes, todas las millas recorridas en esta profesión, tu sentido del humor es maravilloso. Puedes convivir con unos guarros como nosotros, como puedes hablar con Gabriel García Márquez y hablar de cualquier tipo de cosas. Eres una mujer que daría miedo. Si yo estuviera soltero, te tiraría la onda. Pero das miedo. Pensé que te iba a tirar el sitio. Pero das miedo, ¿por qué? Porque eres tan culta, tienes sentido del humor, vistes espectacular, haces lo que se te hincha. Entonces yo diría, ¿qué le ofrezco a una mujer como tú? ¿Me entiendes? O sea, si la piensa uno como hombre, ¿qué le ofrecería a una mujer? Pero, como a mí pero es que ella tiene... Me gusta de Adela que siendo una mujer tan culta y tan inteligente, puede ser tan simpática y tan relajada. Es lo que digo. Y puedes hablar con el que tengas enfrente. Pero igual puedes tener al presidente que tener a unos comediantes aquí. Fíjate, de un presidente culto, alguien con, claro, con talante, un bien, todo un lord, hasta ¿verdad? Estos güeyes. Maribel, tú no tienes pelos. Mira, fíjate. Ahí te la voy a poner en charola. No tienes pelos en la lengua. ¿Quieres que diga yo? ¡Sí! ¡Por favor! Ahí te va. Vámonos a regresar. Tú contéstalo, Adela. No. Por favor, tú dile. Vamos a regresar.
Este, no, Adela, Maribel, y yo, Adela y yo estamos depiladas. Pues por eso. Ah, no, pero no tienes. Demasiado informado. No, es que este no entendió el chiste. Tú no tienes pelos en la lengua. Y tú porque no quieres. No quieres. Me va a matar el marido. Nos acabamos de enterar. Lleva una semana en el tenorio. Espérate al mes. Ya te la va a revirar. Nos acabamos de enterar de las pechuguitas de pollo, señoras y señores. Esto está fuerte. Estás a esta cámara. Oye, yo sí quiero. Pechuguitas de pollo. Eres un guarro. Pero si a ti. Una de los que, por favor, para. Oye, yo también me asusté. Yo quiero decir algo que creo que hay un error. Yo creo que uno debería buscar siempre estar con alguien que nos puedan enseñar algo. O sea, si tú tienes una pareja que tiene nivel de cultura, nivel de social, nivel de muchas cosas, es una persona que te va a enriquecer. De mis amigos yo soy el más pendejo, porque yo trato de juntarme con gente que tiene inteligencia, cultura, sapiencia, tiene muchas cosas, por si no, no aprendes. Y una pareja, creo que el que te dé miedo tener a alguien con esa expertise, creo que se están perdiendo de algo muy grande, de verdad. Se pierde uno de algo muy grande, porque no es de superioridad o no, simplemente no, es de cómo te complementas. Y no es competencia. Exacto, no es competencia. Y tienes algo que aprender del de enfrente. Claro. Eso es lo que yo siempre creo. Por eso yo con mi mujer tengo pláticas muy padres, porque es muy culta. Pues te rejuveneció, ¿eh? Gracias. Además ya me veía muy jodida. Además de la operación por la que seguramente pasaste. Te juro por no, mi vida. No, no se operó nada. ¡Ah, chinga! No, apostamos lo que quieras. No, no, pues no, no, sí te lo juro que no. No, no se operó ¿sabes nada? Que vivo muy, muy a gusto. Sí se metió una estiradita, pero no en la cara. Por eso cuando se la ve le hizo así. ¡Oh! Hasta eso se puede, pregúntenle al chile. ¿Cómo? Se puso. El chile, este. ¿Se acuerdan del chile de Big Brother? Uh-huh. Que le decían el chile. No me acuerdo del chile. De, no, pero no era de Big Brother, era de Acapulco Short. También, ¿no? pero pues yo lo conocí en el Big Brother y todo mundo lo conoció en el Big Brother. Ah, ok, ok. Y en el Acapulco Short se puso. ¿Qué se puso? Y se levanta cuando se... El sobrante del mío. Se levanta. Yo creo que sí. ¿Quién sabe? Se agrandó el chile. Pues tiene que llegar, o sea, la sangre ahí, ¿no? Erección. Sí. O sea, ¿sí te puedes agrandar aquí? Sí. Sí. Pero oye, pero yo quiero hacer... ¿No es mejor la bombita de Andrés García? Pero, porque es así, inyecta aire y se levanta. Pero yo quiero preguntar. Pero yo digo, si te la pones más grande, ¿se puede achicar? Para la sangre bombear. Se puede achicar, mi rey. Ay, ahora sí que me la mamé. Me canso, mira, hasta cuando corro en el vapor, hasta me. Cachetadas me doy. Tengan respeto aquí de la señora. Ay, eso sinvergüenzas, pero ya si tiene ya dos hijos, ni modo que fue por la obra del estilo. Oye, de que estás exacto. Guapísima, que estás guapísima. Ay, gracias. No, Maribel. Ah, perdón. Y Delfina Morelia dice, el mejor de los éxitos a todo el equipo. Adela, contagias tu energía, muy buenas vibras. Gracias por tus carcajadas y por ayudarme a salir adelante en momentos difíciles con cada uno de tus programas. Uy, Delfina, pues muchas gracias. Qué a ti, caray, la verdad. Oye, te faltó el... Saludo a mi vieja que dijo que sí te seguía. Angélica. Angélica, que sí le mandas un saludo. Le mandaba su saludo. Hola, Angélica. Aguantar a este cabrón no es fácil, ¿eh? No, debe de ser. Entonces, ¿cuánto más, llevas? 30 años. Es broma. 30 años. ¿Con tu mujer? Uh-huh. No, pues sí, aguantarte está cañón. De aguantarme está cabrón. No, es en serio. No, sí. Mira, yo aquí mi amiga digo... es mi confidente y sabe de verdad que. Pero dice ya que los comediantes somos difíciles. Antes es que nos llevamos bien, ¿verdad? Nosotros, sí, bueno, aparte somos Géminis. Sí, sí, nacemos el mismo día. El mismo día. De hecho, hasta cuando nacimos, nos dieron la nalgada en los dos. En el cunero nos hicimos así. ¿Qué día nacieron? El 29 de mayo. Yo iré contigo un día de mi cumpleaños. Exacto, el mío. Nada más no decimos el año. No hace falta. El mío lo sabe todo el mundo, el tuyo no. Yo nací en un 68, un año más y no nazco. Oye, como estaba diciendo el otro día, ya sabes, de los comediantes, ¿no? No. Las mujeres prefieren a los comediantes, prefieren que les hagan reír, no prefieren a los pinches guapitos y todos los demás. Sí, sí, a huevo. Las mujeres prefieren comediantes, que les hagan reír. Le digo, tampoco mamen. Pregúntale a una mujer, ¿quién prefieres que te coja? ¿Mel Gibson o Capulina? O sea, exacto, perdón. ¿No? Sí, también. Perdón. Pues yo no iría ni por Mel ni por el ningún, Brad, digo, ¿no? Brad. No, Brad, pero sí, la risa es muy importante. No, la claro gente que lo te hace reír es lo máximo. Ay, sí. Mira, sí, la sí, gente sí, que te complementa, o sea, yo lo veo así.
¿Será que yo no complemento a nadie? Ya te lo dije. Y eres te la micha de otro. Seguramente. ¿Dónde está la otra micha? ¿Dónde? Ya ves, por ser vacunar. Es que te vacunas con la Moderna. La Moderna, pues uno, que te llegue un cancino, te vas a una la chingada. Que te llegue. No, antes de. Oye, espero, antes de. Oh, espérate. Que te llegue un Sputnik. ¿Cuál te pusiste? ¿Y te salga Sputnik? Imagínate que te no, salga. No, no, no. Pues es que eres, o sea, eres. No, pero dura. Si Adela debe espantar a los hombres. Ay, no, ya, en serio. Porque es, que eres, es porque eres muy linda, muy inteligente. Sí, pero es diferente, porque tú llenas un montón de vacíos. Pues hay unos que hay que rellenar. El de Adela. Oye, no recibo pagos por Adela. Vamos a hacer un casting para buscar el galán de Adela. Oye, hagamos un reality de. ¿Qué hago? ¿Un reality para conseguir sí. un novio? Ay, adelante, marido. Marido no. Marido no. No, pareja. No, ¿quién es mi pareja? Porque exacto. cuando dices pareja, es que quieres que sea parejo a ti. Exacto. Y eso es un error. Claro. No, que haya diferencias es lo chingón, porque tienes que descubrir algo nuevo cada día de esta persona con la que estás. La copul, ¿qué no. le decimos? ¿A quién? Al que vamos a por él. Ah, a por él. A vamos por él, ahora. A por él. No, o sea, no, a ver, no a le saques, él. Maestro, ahora, Adela, no le saques, dale. Adela es un cromo, es un auténtico Barça contra el Real Madrid, es un partidazo. Hombre, por favor, gracias. Dense, por favor, muchachos. Muchas gracias. Se reciben de 25 hasta 30, ya dijo 30. Hasta 30. Hasta como tú, cabrón. Sí, pues sí. Y yo lo puse por experiencia, sí. Yo sí, ya tengo 53. Es muy pues yo no sé si dices que no te operaste, pero si te inyectaron te lo juro que no. Juventud. Sí, me inyectó mucha juventud. Y te digo de verdad, yo sí vivo muy, muy contento. Eso es lo que hago. Oye, ¿y ella era soltera? Sí. ¿O se había casado? No. ¿Iba a querer tener hijos? No, fíjate que es una de las cosas que platico. Yo antes decía que yo podía ser como el papá de Julio Iglesias, teniendo hijos hasta los 80, aunque no fueran míos, o sea. Okay. Pero desde que nos conocimos hablamos de eso y decíamos, bueno, creo que no es buen momento para ahorita traer bebés, o sea, la situación como está, etcétera. Y aparte coincidimos en eso, entonces eso nos da la oportunidad de disfrutarnos mucho, de poder viajar, de poder... ¿Es que cuántos hijos tienes? Yo tengo una que es Melissa, que me salió re buena actriz, que está con nosotros muy en Relatos Macabrones. Hija, te amo, te admiro mucho. Y la verdad es que suficiente también, ¿no? Porque bastante pedo me da. No, no es cierto. Pues, la amo, pero bueno, solo salió con el carácter de la familia. Tenemos carácter duro. Duro. Sí, nada más eso. Este yo, nada más el carácter, chica. Ah, me estás oyendo, inútil. venga, déjate. Qué buen programa. Los Mascabrothers, que dejen hablar a Maribel. A ver, callado, si se acuerdan, paramos una cosa que estábamos hablando y dije, por favor, ¿sí o no, amiga? Sí, dije que hable Maribel. Ay, ahora no son comediantes, ahora solo manera. Vamos a tomar y no vamos a hablar ni madres. A ver. No, pero vean qué bonito mensaje. Dicen, Adel, no, espérame. Solamente en Saga se puede ver a más de un talentoso y de manera espontánea. Es decir, que aquí todos son muy talentosos. Aquí no, pues la verdad no hay guión, ¿no? Y pues lo que va saliendo, claro. Sí. Que es divertido. Ahora sí, como yo cuando, ahora a mi edad hablo de cuando ya, cuando terminas, digamos, la relación, el coito, pues ya digo, pues lo que va saliendo. Así digo, me lo enseñó Benito Castro, dice, no, mijo, dice, no, yo ya, mi edad ya nada más termino y me hago así. Benito Castro, ya. El de faltas tú. Oye, Maribel, cántanos. Así yo ya, en la peda, sí, ¿no? Sí, cántanos, Maribel. Oye, es que canta hermoso. Hermoso. La comedia, fíjate que voy a hacer también ahora un programa con Albertano, que se va a llamar Albertano y los Mochos. Él me contagió de COVID. No. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. ¿Aquí hay un programa? Claro, fue el último programa que hicimos aquí porque Albertano. Vino al programa. Vino Raúl Araiza, Alecó. Y el Albertano. Es que la gente, es que el contacto venía del programa. Y luego me habla al otro día o a los tengo COVID, ¿verdad? Chíguele. ¿Sí? ¿Y cómo te fue con el COVID? Me fue bien, me fue peor con el post-COVID, ¿eh? Sí, las secuelas. ¿Tú sabes las secuelas? ¿Las secuelas? Secuela. Yo desde la primaria las odio. ¿Y cómo nada más somos malos?
Oye, como este es muy bonito, ahorita que hablábamos que sí, el chupe, entonces que yo, fíjate, hay que tener fuerza de voluntad, es bien importante. Yo durante 12 años no tomé ni una gota de alcohol, ni fumé un solo cigarro. Y luego entré a la secundaria y valió pedo. Ay, no, por Dios. Valió pene. Exacto, valió. No pene. Vale la pene. Ah, ¿qué es lo que es el, no, ese es el lenguaje inclusivo. Exacto. No vale la a pene. A todos nos cabe. Exacto. Exacto. Como ya ves que dice, por ejemplo, que ahora pues las mujeres buscan por igual, buscan igualdad y está bien, está poca madre. Y ahora dijeron que a los hombres les da más COVID que las mujeres. Ahora ya las veo protestando, ni madre, queremos igualdad de contagio. No queremos. No queremos eso. Oye, es que tanta igualdad, no. No, oye, María. Desde los 80s ya venía la mujer, la igualdad al hombre. Pues sí. ¿Puedo decirlo? A ver, ¿qué va a decir? Una guarresta. No. A ver, bien. Una vez me tocó una mujer con un clítoris de este tamaño. Qué horror. Disculpen, en casa. Era machín. No, estuvo mejor lo de Arate. ¿Te tocó? Me ¿estás tocó. Hablando en serio? Te digo algo, en Acapulco. Ay, ya, el pinche tequila. A ver, no, ya, cuenta. Mi papá hacía, ¿cómo se llama? Excursiones a Acapulco. Entonces yo tenía 15 años y me dijo, ¿te quieres ganar una lana, hijo? Pues ahora, pues vas en el camión y ya las excursiones a Acapulco. Iba yo. Y nos fuimos al Elefante Rosa, ¿te acuerdas de ahí de...? No, ella iba al Baby O. Tú ibas al Baby O. O sea, sí, bueno, no, pero verdad, no has vivido a Acapulco. Entonces, el Elefante bueno, Rosa... es que hay Moderna y Astra. Ya van dos, a la tercera. Te iba a contestar. Bueno, ¿qué pasó en el Elefante Pero no se me ocurrió Rosa? Nada. Bueno, entonces iban unos güeyes. Y bueno, chingada, Red Nacional, que se sepa. Sí lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. A ver. Y entonces entramos al Elefante Rosa. Y yo, hace 15 años, digo, ay, mis tragos y la chingada. Y entonces se ligaron de una mesa a tres chavas. Entonces sacaron a bailar a dos. Quedaba una y yo, pues, ay, yo como pendejo no voy a quedar, ¿no? Le digo, ¿bailas? Sí, ya estaba bailando, ¿no? Salsa. No, este güey así. De Puebla, imagínate. No, de Puebla, pendejo. ¿No? Y el camote a lo que da. ¿Por qué crees que ondea la falda de la china poblana? Y entonces, pues total, que ya jajaja, jijiji, yo veo que se empiezan a dar besotes ellos cuatro, y yo, no, que se pendejo. Yo, bueno, ya estábamos, y de pronto entra la música. ¿Te acuerdas que las discos ya para salir te ponían las románticas? Las calmaditas. Claro, las calmaditas. ¿No? De cachete. Y entonces paran a bailar y ya las de acá, ¿no? Y yo digo, ay, le agarré las de acá, ya, vente, mamacita. We turn around, every night, little way, just needs and that. Mi pinche inglés, eclipse total de corazón. Sí, sí. Turn around, es lo único que me sé. The total eclipse of the heart. The total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. Exacto. Un chatascón, chingón. Putísima madre, no mames. No, lengua, lengua. Alita de colibrí. Como prueba de COVID. Así, como prueba de COVID hasta acá. La lengua llegaba, salía por la casa, eso, mamá. Y ya de pronto, vamos al baño. De tantas veces que iban, y de pronto, oye, ya nos regresaron. Y ya salimos y decimos, oye, güey, las viejas que estaban aquí. Ay, carnalitos, ¿cómo les decimos? Es broma. No. El elefante les enseñó la trompita. ¡Ah! Yo me quedé rosa. Así. Y era no rosa. Mames, no mames. No. De verdad, así fue. No. Y hasta la fecha, no sé, cabrón. Háblame. ¡Ah! Porque sí se rifaba. No lo pudo olvidarlo. Aquel beso de sí, era yo morenito que parecía ahí como de nativo de Acapulco. Ese era yo. Híjole. No, pero sí, o sea, me quedé con ese rollo, pero no, o sea. Hay que decir. Ya hablando en serio, hablando. Se debería de decir, ¿no? Pues que quiere. Sí, que, no. Pero es que en ese entonces yo tenía 15 años, yo soy de 68, estoy hablando de los 80. Por eso naciste. Por eso nací. Exacto. Sí, no, no. Cuéntanos, Maribel. No, no, ¿yo qué? Yo nada. ¿Tú cómo naciste, Maribel? Nunca he pensado eso. Nunca he llegado a alguna... Oye, ¿tú cómo viviste? Oye, Maribel estuvo con los guerreros, o sea,
Sayas, Ah, que acaba de morir, ¿no? Sí, no descanse. No descanse, claro. Tú estuviste con, tú trabajaste con Alfonso. Sí, ¿no? Claro, yo trabajé con Alfonso, Tipazo, con Rafael, con Miguel Manzano, con Yuyu, con Varelita, con toda esa gente que era tan talentosa. A la que todavía está grande, que se estira así, que abre palizos. ¡Aline! La que va a ser madre. Ya dijo que no me tocó a mí. ¿Alguien le creyó, de verdad? No sé, pero hubiera sido fantástico el milagro, ¿no? ¿De qué? Un milagro de la ciencia, que Lin-May estuviera embarazada. Oye, qué simpática. Me parece mucho a la Tigresia, que le gustaba hacer noticias así, claro, de que estaba embarazada también, y toda la prensa va feliz y las entrevista. Oye, Lin-May, lo que es increíble es la elasticidad que es tiene. Increíble. ¿Qué cuerpazo tiene? No. Tiene un talle largo maravilloso. Vela, y una trae un chavito. Sí, claro. ¿Y sabes qué? Dicen que es muy buena persona, que adoptó unos niños. A mí me hablaron muy bien de ella hace muchos años, que tiene un corazón enorme. Es una mujer inteligente. Y un personaje. Y divertido. Que bastante falta que le hace a la prensa a los personajes, ¿no? Sí. Y yo creo que es de las personas que sabe de repente jugar con esto de los espectáculos. Claro. Es decir, mira, ahí te va, güey. Y juega con la mente de que ha sido atacada. Tiene un colmillo. Pero ha sido atacada muy feo. O sea, la gente... Yo creo que, así como estamos evolucionando, que no te tienes que fijar en la... ¿Cómo se dice? En el físico. No, puede haber una atracción. Ella tuvo un accidente que le inyectaron. Le inyectaron aceite de coche. Hay que tener tanto cuidado decirle a las señoras que en pos de la belleza. No, peor. Aceite de coche le pusieron en la cara. Pero bueno, si le pasó a la esposa de Elvis Presley, que le pusieron aceite de coche en la cara. Ay, no es cierto. Un doctor argentino. Con razón acaban con cara de bocho. A Lisa Presley. Increíble que esas mujeres que son multimillonarias, que están en el primer mundo, que le hayan puesto aceite de coche y se lo pusieron. Pues ¿con quién van? A fíjate mí, que una fiesta, un party de aquellos que hacían de Botox. Se le veía, es que como le vieron buen mofle. A ver, cuenta, Maribel. Ella había la hija de un artista que se hizo novia de un argentino, y ese argentino empezó a decirle a ella que, bueno, él hacía cosas en la cara y dejaba a las mujeres muy lindas. Entonces ella le dijo, oye, voy a invitar a mis amigas. Invitó a un montón de, entre ellas a Elizabeth, a la esposa de Presley. Y resulta que el tipo decía que es que en Estados Unidos todavía no legalizaban eso por miedo que iba a desmancar a todos los demás productos. Y las empezó a inyectar. Y para no hacerte el cuento largo, a tres les deformó la cara, entre ellas... A esta mujer. Híjole. Le deformó la cara, y cuando encontraron el producto era aceite de coche, lo metieron a la cárcel, pero ya quedó desgraciada. O sea, lo que le pasó a Lin, nos puede pasar a cualquiera, que tiene mucho cuidado con quién va, saber que tiene un título profesional, que sí es cirujano plástico, porque ahora un montón de gente inyecta cosas y ni saben lo que te ponen la Moderna, dice que la Moderna... ¿Qué te hace? Son mamones. Somos fifís. Y uno humildemente hasta hace de opresores capitalistas. Sí. ¿Tú cuál te pusiste? Yo me puse la Pfizer. Pfizer. Me puse las dos. Ahora están diciendo que hay que ponerse una tercera. No, ya dijeron. Espérate. Pfizer hay que ponerse una tercera. Reacción? Y que Moderna. ¿Tú tuviste reacción? Yo fuertísimo. La segunda. No, la primera no. La segunda dosis... Terrible. Ya terrible, te cuento, yo amanecí. A mí como cuando me dio COVID, exactamente igual. Ah, no, a mí peor. Sí, ¿verdad? A mí peor. Temperatura, dolor de estómago. Bueno, yo amanecí. No podía mover. Yo amanecí con dolor de columna, así cabrón. O sea, desde que me dolía la columna, las nachas así me dolían. Ya viste las nachas, las tiene muy grandes. A ver, mira las nachas, mira, me dolían las nalgas, cabrón. La boca seca, la garganta como lastimada, o sea, me dolía, o sea, no podía ni hablar, las orejas calientes, me dolía el cabello. ¿Cuál te pusiste, güey? Es increíble cómo duele. ¿Quién está hablando de vacunas? Escalofríos, tío. ¡Bravo! Pero ves, ahí está el pinche hermano poniéndole el chiste, ¿no? No, yo le hice así. Le dije, ahí te va. El uno, dos. Oye, güey. Oye, Tenorio Cómico. Oye, espérame, ya estamos vacunados, pero esto es bien. Viernes, sábado y domingo, el Tenorio Cómico. El viernes a las 8 de la noche. No, yo estoy feliz. Pero yo quisiera hacer... El domingo a las 5 de la tarde. Oye, porque eso no dejan hablar ni para promocionar el Tenorio Cómico.
Va a ir a hacer pipí. Va, bueno, ahí, el jarrito era para eso. ¿Dónde porque es no el territorio? ¿Cuánta gente está? Mira, está, ¿qué capacidad está teniendo? El 50% en el Centro Cultural Teatro 1, que es muy grande, digo, para que Go pueda sostener esa nómina, no solamente de actores, sino de muchísima gente que trabaja ahí. Sí puede está el 50%. Claro, ve a hacer pipí. Perdón, y se, vengo. Y se ha llenado hasta ese 50%. La gente sabe que es teatro seguro, créemelo, que las medidas de sanitización son muy bueno, compró Go hasta un aparato, no, una manilla de arriba, cambian los filtros, sí. Y tú ves una niebla que hay cuando entras al teatro, pero sin el camerino, yo pensé que me sentía mal, digo, ay, qué raro, yo veo como todo nublado, y es que echan un gas en todos los camerinos, sí, y la verdad es que nadie se ha contagiado ahorita. Ay, ya. ¡Ay, qué Dios pasó! Mío, un accidente. ¡Ah, oh, no mames! Se cae la tapa, no chinguen. ¡Ah! Ay, a mí me dolía mucho la nuca cuando me dio la nuca, la cabeza. Muchísimo. Oye, ataques de ansiedad. ¿Tú qué dices el post? No, el post-COVID hay gente que le da ataques de ansiedad. ¿Y a ti te dio un ataque de ansiedad? No. Hay mucha gente que sí. Pero mucho dolor de piernas. Dolor de pierna horrible. Y luego la memoria a mí me quedó fatal. Ah, sí, pero de, fatal. O sea, de por sí ya con la edad. ¿Cómo me llamo? No sé, tú eres este. Sí, pero aún así, señores, vacúnense. De verdad, es una responsabilidad que tenemos pues todos. Pues ahí está Pati Navidad. Bueno, sí, caray. Ese es un tema. Qué pena, pobrecita, que le pasó. Verdad, pero digo, yo creo que al COVID hay que tener el respeto. No hay que vivir paniqueados porque entonces no activaremos. No vivimos. Pero sí hay que tenerle respeto. Y el respeto es cuidarnos, cuidar a los demás. Vacunarnos y tener ese cuidado con los demás. Porque incluso ya vacunado tú puedes ser portador. Claro. Y te puede dar. Ah, por supuesto. Que la vacuna lo que te garantiza es que no te vas a morir. Que no te vas a morir de COVID. O a lo mejor hospital. A lo mejor ni hospital, pero sí tenemos que tener esa responsabilidad, porque si no, nos vamos a quedar atorados ahí. Estuvimos en la tormenta perfecta, pues con la economía, con el cambio, todo, la transición, todo. Y luego con una pandemia, bueno, qué terrible. Pero ojalá todos hagamos conciencia para aportarle a la sociedad así, porque no es algo fácil. Bueno, mira, en Nueva York ahora sabes que están haciendo algo muy bueno. Vas a un restaurante y si no te has vacunado, no te dejan entrar. La cartilla de vacunación. Y lo que va a suceder es que si no te vacunas, en Francia están haciendo eso. Entonces ya no vas a convivir. Te dicen, ok, no te quieres vacunar, pero quédate en tu casa y no me vengas a contaminar mi espacio. Y hay actrices que han salido a decir, a mis amigos que no se han vacunado, no los quiero volver a ver. Pues lo dijo. ¿Quién lo dijo? J-Lo, ¿fue J-Lo? No. Jennifer Aniston lo dijo, sí. Jennifer Aniston dijo, no quiero ver a mis amigos que no se han vacunado. ¿Sí? Y la verdad está en su legítimo derecho. Claro. Pues, ¿y Pati Navidad? Es lo que les estoy diciendo. Es que me perdí porque me tardé, ya sabes, en que recoge toda la pieza. Recoge todo. Pero bueno. Oye, ¿y va a ser híbrido el asunto? ¿Va a ser también por streaming o nada más está siendo presencial? ¿Qué? Solo presencial. No, es presencial. Es solo presencial. Y esperemos que así siga. Mira, todos estamos haciendo un sacrificio, tanto como Go, como todo el mundo. Pero se tiene que reactivar la economía. Y si estamos haciendo la brecha, no importa. O sea, yo tengo gastos que estaba yo acostumbrado. Bendita pandemia ya me enseñó a no gastar a lo idiota, a muchas cosas. Hay una cosa que nos está dejando la pandemia, el cubrebocas, a vernos a los ojos. Sí, ¿sí te has dado cuenta? Sí, claro. Que ahora ya nos vemos a los ojos. Ya no hablar tanta mamada. Y el doble sí tanta mamada. Y no abrir la boca a lo pendejo. Sí. No, entonces. Ojalá, pues, de verdad, vacúnense, de verdad, es por el bien de todos. Tetramitrosin 500 es la más chingona que la moderna, ¿eh? Como dices tú, vacuna, matata. Sí, vacuna no mata. Sí, claro. ¿Corres? No. Mira, yo no era de los que no me querían vacunar. Pero mi madre se vacunó. ¿Qué no te querías vacunar, Germán? Pues. Tengo derecho a dudar, a decir cómo es posible que salió. Sí, seguía Pati Navidad. Y la respeto, y todos somos libres de decir lo que quieran. Hasta que dijiste, pues sí, ya me toca. Y mi mamá se vacunó, mis hermanos empezaron a vacunar, dije, va, y por solidaridad a mi familia, a mi país, y dije, bueno, pues si los rumores son ciertos, yo me solidarizo y me voy con todos, ¿no? Porque no sabes qué te están. Yo, honestamente, perdón. No sé qué nos está poniendo. Es que, fíjate, pero yo siempre
he dicho, cuando nos ponen otra vacuna, ¿cuándo estás tan pendiente de y qué me estás poniendo y cuál me estás poniendo? Sí, desde que oye, desde que eres bebé te ponen cuántas vacunas. Claro, claro. Y cuántos mi vida, por esas vacunas. La gente dice, es que van a poner un chip. No podemos estar más controlados que por el celular. Aquí bueno, está si el chip. Quieren un chip para aprender idiomas, yo que me lo meto. Yo también. Ay, sí, a mí que me lo meta porque diga, oh my God, oh my God. Show me the money, show me the money. Ya aprendí inglés, que me lo metan. Oye, pero no por el chipito. Oye, pero tú te deprimiste, ¿no, Germán? Yo muy cabrón, muy cabrón. De por sí soy chillón, los Géminis somos chillones, ¿o sí, no? Sí, yo soy Géminis también. ¡Eres Géminis, Cristo! Y él es Cáncer. ¿De qué día eres? Del 25. Mira, somos casi, casi. Sí, sí, 29 sí, de mayo. Y somos, ay, no sé, pinches bipolares. ¿No? Tenemos pero nuestro problema. Tenemos nuestro problema. Salud. 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 Pero salud, Maribel. Tú nada más, tú Maribel nos está fichando, no, cabrón. Maribel, ¿eh? Sí, yo ya llevo dos. No, ya, ajá. ¿Verdad que me? Maribel, mira, le haces así. Ajá. Espero que así le hagas a tu marido. Hago otras cosas. Exclamó la princesa. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Ya Maribel tomando el shot. Empieza así, así. Oye, niño, tú contrólate, ya de tomar tanto. No tomé, mi amor. No es cierto. Ya está. Nomás me lo regresé. Oye, de fichar, yo también sé fichar. O sea, neta, en los shows, cuando empezábamos mi hermano y yo, era de que te invitan de las mesas, te invitaban. Un día dimos un show, ¿te acuerdas? En un hotel. En Puebla, pero eran dos personas. Dos, no, no. Un señor aquí y dos fajando al fondo. No, y otros dos acá. ¿Era todo? Y el show. Y no, no, no. Y nosotros, y el señor de acá abajo, así abajito de nosotros, el escenario era aquí y aquí el señor. Una X. O Chabot Armañac. No. Así. Y así. Y nosotros. Y nosotros fajamos a cambiarnos y llorábamos. Somos una mierda, nos sentimos. No, no nos sentimos por un millón de dólares, cabrón. Por un millón de dólares nos estamos humillando, pero. Y al final el señor nos regaló. Termina el show. Dijimos, ya qué madres, damos las gracias. Salimos a dar las disculpas. Dijimos, gracias, chingón, cabrón, ojalá le cumplas, culero, porque. Y ya. Entonces se levanta el señor y aplaude así. ¡Bravo! Nos fue a ver al camerino. Es el mejor show que he visto en mi vida. Soy un señor. No me se ve digas. Un señor de varo. Bueno, pues tener una. De XO. XO para el solo. Para nos el solo. La regaló. Nos y regaló. La usamos de loción 3 años. Así. No es cierto, ¿cómo crees? No, pero sí nos regaló. Maribel. Nos regaló la XO. Ok. Nos regaló, pero carita, ahora vamos con Maribel. Carita. Porque. Ahora, sí. No, nada más les quería preguntar a ustedes. ¿Se pelean? Claro. Mucho. Mucho porque pues al final. Es que conviven muchísimo. Convivimos más que con la pareja. Y aparte, a los dos nos gira la piedra de manera diferente. A mí, en la manera estructural, en la manera de organizar un show, y Germán son de los que resuelven ahí. Resuelve de una manera irreal. A mí, mándame el balón. Perdón, que peque de humildad. Pero pues, yo busco la manera de hacer el touchdown de diferentes maneras, ¿no? Pero entonces, sí llegamos a tener problemas. Dirigimos, producimos. Escribimos. Entonces. Todos juntos. Todos decimos, a ver, güey, pero es que a mí me. Yo siento que incluso en las entrevistas, güey, ¿por qué dijiste esto? ¿Me entiendes? Güey. No, ahorita vas a ver la cagada no, cuando salga y le digas, vamos a dar. Dos años, pues ya se leen, ¿no? O sea, no, eso sí. Nos leemos perfecto en escena, nos leemos perfecto. Pero sí, a la hora de construir, sí llega un momento en que tenemos diferentes puntos de vista. Y hay que tener una decisión de qué va o qué no va. En Relatos Macabrones así nos pasaba. Güey, es que este lo debería de hacer fulana de tal, Carmen Salinas o la Pankowski. Y era, no, güey, una semana de pelear por teléfono. Güey, es que yo creo que tiene que ser tal, ella tiene que ser mi vieja y no la Pankowski. No, y así, y así. Y al final, pues, aceptó hasta ahorita. Porque sale de su novia. Y la mamá de Germán es la Pankowski. Entonces, te voy a presentar a mi novia. Ay, ya me imagino esa criaturita. Es un angelito y la chingada. Y la novia es Carmen Salinas. Qué señora, qué pedazo de actriz. Sí, alguien que ha pasado por él. ¡Tenorio cómico! Actrizaza, mi Carmen. Tú has trabajado preciosa. Con ella, ¿no? En Aventurera. En Aventurera. Sí, wow. No, yo la adoro a Carmen. Carmen es muy buena compañera. Y le aprendes tanto en el escenario. ¿Y qué tal el timing que tiene y el mal hablada que es en el escenario? Sí. Toda la grosería la gente se la celebra. Todas. Carmen es mal hablada. Pero sí, mal hablada.
Lo has dicho. Mal hablada, mal hablada. Ofende. Una gracia no para decirlo. Sí, no. Lo dice tan. No, sí lo dice. Sí, lo dice tan rico y lo disfruta tanto y lo saborea. ¿Cómo me dices a mí guaracandilla? Guaracandillo. Yo no sé qué es guaracandilla. ¿Qué es guaracandilla? Voy a investigar, Maribel, te ay, lo juro. Nada, nada, belleza. Yo me imagino algo así como feo. Guaracandillo. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, nada. No, mira, realmente no existe la palabra. Lo que pasa es que tenía yo una amiga cubana. Sí, sí, tenía una amiga cubana. Que era mamá de un amigo mío que ya murió ella también, ay Dios, todo se murió, qué horror. Y entonces ella siempre que la llamaba me decía, yo guaracandilla, ¿cómo tú estás? Y entonces le digo, estrellita, que es guaracandilla. Me dice, chica, una tamalera que se va rascando por todo lado. Venga, bueno, está bien. Y entonces yo le empecé a decir guaracandilla a todo el mundo. Y yo creo que es una prostituta o algo así. No. Sí, sí, sí. No me digas. Pero bueno, yo digo, déjame me agarro la guaracandilla, porque yo me rasco en las mañanas los guaracandillos. Mira, guaracandillo. Yo me rasco los guaracandillos. Oye, ¿pero por qué te dio depresión? ¿Después del COVID? Sí, mira, en un principio, te lo voy a decir así. En casa oramos todas las noches. Yo tengo un hijo de 17 años. ¿Tú en la actualidad creerías que un niño de ahorita, un joven, rece? ¿Te lo imaginas que ahorita poco, un, verdad, está cabrón? Mi hijo, Leonardo, al cual amo, es todas las noches, ya sea a la 1, a las 12, a las 3 de la mañana, a la hora que vayamos a cama, oramos y damos gracias. ¿Vive contigo? Sí, claro. Okay. Y oramos y damos gracias. ¿Pero estás casado? Sí, claro. Ah, okay. No te dije que le mandaron saludos a mi vieja, sí, Angélica. Pero es la mamá de tu hijo. Claro. Ah, ok. Claro. Okay. Me dio el hijo que yo quería. ¿Cuánto casado? 30 años. 30 años, ok. Entonces, lo tomé, no maldije a este virus, porque ¿te acuerdas que salió un video en el 2020 de un güey brindando con una mesa vacía? Dice, 2020, te llevaste, hasta mencionó al del helicóptero que se cayó, en paz descanse, el basquetbolista. Sí. Digo, a ver, cabrón. Y todo el mundo lo reenviaba. Digo, a ver, el 2020 no tiene nada que ver. Estamos en una evolución. Hay que entender que estamos evolucionando. Y vino esta pandemia un poco empujada por alguien. Y entonces dije, cuando llegó a casa, no lo maldije. Simplemente le dije, bueno, güey, tú andas buscando una cura. Te voy a dar lo que necesitas, ¿no? Casi, casi como doña Florinda y el profesor Girafales. Señor COVID, qué milagro que viene por aquí. No gusta pasar a tomar una paracetamol, ¿no? No será mucha molestia. Sí. Entonces lo traté bien. O sea, no lo maldije. Simplemente dije, bueno, pues vamos a pasar por este proceso. Sí me dobló porque mi esposa tiene diabetes. Uy. Entonces dices, ah, ¿te acuerdas que decía hipertensos, diabetes sí, se pueden ir? Y te haces el fuerte. Y te vas a un rincón a llorar. A ella no le dio. A los tres. A los tres. En diciembre ya teníamos, el 24 de diciembre ya teníamos. Porque no le sabía ni el. Ella perdió el gusto desde que me conoció. Qué bonito eres, un pendejo. Ah, no, bueno, y bendito que también el olfato, porque me he hecho unos pedos. ¡Ay, ya! ¿Qué más? A ver. Pero sí, así fue. Y simplemente lo recibí y le dije, te voy a dar lo que quieres, brother. Y no le dije, sal de mi casa, porque es mandarlo a otras familias. Simplemente le dije, pues, ojalá te apacigues, brother, y se te va a tratar como algo a que aprendamos los humanos que todos somos iguales. Todos somos pues iguales. Sí. Todos somos vulnerables. Todos. Hay que apreciar el hoy, la vida hoy. Hoy como hoy, que de verdad... Yo no me imaginaba, tú Manuel, ¿te imaginabas esta noche tan rica? No, bueno, con Adela. ¿Guaracandilla? Con Adela uno se siente, el que viene aquí se siente a gusto, porque ella es súper relajada. Yo aprecio mucho su apoyo, su confianza, la verdad, de que estén conmigo. Aquí también se están tomando. Alguien estaba preguntando por ahí que por qué lo siento tan juntos. Bueno, ustedes están trabajando juntos. Sí. No, okay. Y aparte, a ver, antes de entrar, nos hicieron la prueba del COVID. A todo mundo se le hace prueba. A todo mundo se le hace prueba. Y hasta COVID, que tienen el resultado de la prueba, te sientan aquí y puedes ver a Adela. Nos citaron ayer. Aquí tiene a sus pendejos. No, cierto. No, fue a la entrada. Pero no. Aparte, quiero decirte que en el teatro, cada vez que tenemos función, nos hacen prueba del COVID. ¿También? Exacto, es lo mismo. Estamos más revisados. Y para que la gente pues cómodos y confiados, ¿no? Totalmente. O sea, al final, te digo, pues... En el escenario todos tenemos mucho contacto, por eso es que estamos tan cuidados. Yo beso a la Inés.
Imagínate, ándale, imagínate la enséñame confianza. Cómo, imagínate la confianza que hay de que nos cuidamos tanto. Yo a Maribel la conozco y la respeto, la admiro, es una gran mujer, y aparte que es mi tocaya de cumpleaños, la adoro. A su marido me invitó, me dice, cuando quieres ir al gimnasio, dije, no seas mamón, cabrón, porque me invitó a hacer fierro. Uy, está a levantar cabrón. Fierros. Le dije, yo te invito al table y vamos a levantar fierros. Oye, como otra que dice de mamados, estábamos, Luis Ernesto Cano, en paz descanse. En Spamalot había un bailarín, Nachito, que tenía un cuerpo espectacular, con un pinche abdomen. Déjame participar en la... Pero, y entonces agarra y dice Luis Ernesto, no mames, güey, ¿ya viste el cuerpo del Nachito, cabrón? Pinche cuerpo, no mames. Déjame intervenir. Había un bailarín. Por eso lo acabo de decir, güey, Nachito. Mira, mira, ahí están las pruebas. Pero me bajé el pantalón. ¿Por qué te lo bajaste si era por la nariz? ¡Ay, ay! ¡Me debes tus 1,500! Entonces había un bailarín muy guapo. O sea, que uno como varón, porque yo me considero varón, lomo plateado. Culito de mandril. Guapo el cabrón y tenía barbita. ¿Dónde estoy? No, güey, estás confundiendo el pedo. Había un bailarín, Nachito, que tenía un cuerpazo así... Así, y dice Luis Ernesto, ya viste el cuerpo, pinche Nachito, no mames. Y dice, no, de que estaba muy marcado y mamado. Y dice Germán, güey, también no mames, pinche Luis Ernesto, Nachito tiene 20 años. Y le dice Cano, güey, yo te conocí a los 20 y no estabas así, cabrón. Sí, jamás tuviste ese cuerpo. Y la quisieran tener. Y ella nunca nos ha querido decir cómo tiene ese cuerpo. Hoy vas a revelar el secreto. Voy a revelar el secreto. Yo te digo algo. Espera, deja que conteste. No, pero porque no quiere contestar. Porque ella, cuando, aparte el marido que tienes, chavo, ¿cómo no vas a hacer abdominales? ¿No? No, pero, imagínate la sentadilla. Pero bueno. O sea, el deporte es en la cama, pues. El deporte es en la cama. Pero cuando que deporte, en una cena, perdón, nos comentaste esto de tu alimentación, tu manera de vivir y tu perspectiva de vida, pero creo que estaría padre, si lo permites, decirle comparte a la gente de qué manera uno puede vivir así. Bueno, mira, yo no hago tanto ejercicio. Yo sé, me lo contó el sí, otro día. No soy así como de volverme loca del ejercicio. Tú sí haces mucho ejercicio. Pero sí nos veíamos en el gimnasio ahí de vez en cuando. Ajá. Sí. Pero yo tengo una rutina que si no hago, por lo menos hago 7 minutos de ejercicio, que es una cosa como tipo del ejército, que lo haces seguido. Los Marines. Ya sabes, haces abdominales. Y abdominales sí, trato de hacer 400 diarios. Me tiro al suelo, en cualquier lado, en el teatro, me llevo una toalla y ahí me tiro, porque mi estómago me gusta mantenerlo bien. Y también le digo a las señoras que es importante que aunque estés delgada, si tienes lonjas, eres candidata para hacer del corazón. Porque es muy importante, si estás delgado, que no rebase tu cintura a tu cadera. Entonces, chicas, eso es, yo cuido mucho eso. Trato de no subir nunca de peso, eso sí. Lo máximo que subo son 3 kilos y los vuelvo a bajar. Okay. Obviamente en la pandemia subí 4, ¿verdad? Porque a todos nos dio mucha ansiedad y convulsión. Una pregunta. ¿No? Es cierto, no, la ves, es cierto ese mito que dice que... Se está haciendo ejercicio. Sí, ¿dónde está Maribel? Y la ves en el... Las bajadas está... En un ensayo estábamos varios y Maribel llegó con un top. Y entonces tenías descubierto el abdomen. No, decíamos, tiene que no ver puede el ser cómico, el tiene abdomen que tiene sí, Maribel Guardia. O sea, ahí puedes lavar tus calzones. Yo podría lavar mi rajita de canela en su abdomen. Sí, porque no, los no, tallaría no. Chingón de tan como lo tiene. No, es muy bien. Yo les digo a los hombres, como dijiste, de que la lonja no rebase, ¿qué? Sí, sí, que no se te salga la lonja aquí. Porque bueno, aunque estés delgado. Carnalitos, mientras pues no tienes... les rebase la rodilla, están bien. La primer causa de muerte sigue siendo el corazón. O sea, los infartos, claro. Tantas personas de COVID, pero en el mundo entero es el corazón. Y además, entre más edad, menos peso debes de tener. O sea, debes de cuidar mucho, no subir. Ahora te con las rodillas, el sobrepeso con los años, claro, recargar las rodillas, pero es un trabajo también bueno para el corazón. Claro, esto está muy bueno. Hablamos de obesidad. Es un día, yo siempre lo que quiero opinar en Twitter, perdón, lo opino. Salud. Y entonces de repente agarró es que un tipo bien que duro, se veía, man. No, así, ¿no? Súper gordo. Perdón gordo, que me gordo, sentí gordo. Así, pero te estaba incomodísima con el chunche este. Los zapatos. Se veía gordo. No.
Yo el mío ahí me Oigan, este es un tequila adictivo. Está delicioso, está delicioso. ¿Verdad que está? Es Oye, y no, entonces el tipo estaba así gordo y me empezó a hatear, pero durísimo. Y entonces ya sabes lo de, sí, tu pinche telerizo. Le digo, wow, cuánto ingenio, cabrón. Ojalá tu ingenio llegue algún día al nivel que tienes de triglicéridos, cabrón. Híjole. Es que ¿por qué se ponen a joder? Sienten que tienen el poder de... A lo mejor nunca lograron lo que tú has logrado y entonces te empiezan a hatear. Y al final el envidioso... no quiere lo que tú tienes, lo que quiere es que tú no lo tengas. Eso es horrible. Y eso es horrible, porque es horrible. En una sociedad donde tenemos que empujar todos para adelante, no, yo quiero que seas igual de jodido que claro, yo. Claro, muy Y eso mal. Está de Es nada. Como en el Tenorio. Maribel habla, es que estoy rodeada de comediantes y la chingada, nosotros estamos rodeados de ella. Ah, así también. Te lo digo. Qué bonito, es una reina, ¿no? Esta Me consiente. Y te digo es algo, todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos. Ese es el Tenorio. Qué bonito. Sí, es un equipo muy bonito. Y la estrella es el Tenorio. El Tenorio, de verdad. Yo me siento a escucharlos y no paro de reírme, Adela. Porque son tan ingeniosos y tan simpáticos y tan buenos compañeros. Qué justo Pero la gracia que así, tienen, ¿no? El ángel que tienen. Y reírte. Porque no siempre pasa, ¿eh? No, que sea claro un que equipo no. que se no, quiera. No, porque que hay egos. El ego es cabrón. Bueno, muy. El ego es en los créditos, en quién va primero y todo. Tú te Ay, puedes llevar, tú lo sabes, te puedes llevar una obra con un sí y uno. Sí, claro. Ah, sí. Y aunque diga... Es cierto. ¿Y tú crees que puedes estar así? ¿Dile a Marcel Marzo que dijo un sí a uno? No dijo nada, nunca dijo nada. Yo no dije nada, yo nada más le hice a la mamada y ahí está. Sí. No, pero de verdad, ahora yo te quiero preguntar, ¿qué te hiciste? Si yo me ves espectacular. Botón. O sea, espérame, no Oye, es que te no es que te veía queda mal. Divino. Es que ya pero me estoy te, algo te hiciste en el cabello. ¿Cómo cambia el cabello? Quiero hacerme algo con el cabello, por favor. Ahí está Jasbet, me lo ha estado hidratando, muy bonito, engüerando. Muy padre. Se ve te padre. Muy guapa, con todo el respeto. De Muchas verdad. Gracias. No, sin respeto, díselo. Piérdemelo, ella es casado. Piérdeme el amor. Respeto. Piérdeme el respeto. A ver, cántanos. No me la sé. ¿Cuál nos chingamos? ¿Cuál nos chingamos? Cualquier. ¿Tú quieres cantar? Ya, a mí me encanta a ver, cantar. Viene. Una paquita de la tarde. El tiempo sin mi cariño. Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco. Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala. Porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti. Consciente estoy. ¿Qué puedo hacer si ya te quiero? Mira, fíjate que sabes que con la chingada no hay necesidad. Que me chinga tu madre. Vámonos a la chingada. ¡Bravo! ¡Bravo, pero vacunado! ¡Exacto! ¡Bravo, pero vacunado! ¿Este ya? ¿Cuántos tequilas te has tomado? ¡Eso! Les dije que es adictivo. Se los ¿Sabes? Digo. Yo llevo medio tequilita. A mí pero catamos bien bonito la guaranquilla y yo. Está muy bonito. Están muy bonitos cantando juntos. ¿Cómo es el beso? O sea, es beso así. Yo jamás pensé. Yo me limpio, ¿no? Besar a Maribel. Jamás, no, porque no es un beso. O sea, no, espérame. Estamos bien. Es un beso. ¿Estás de acuerdo, manita? Sí, sí. Es un beso. Porque tú estás viendo a Igor, un personaje que es muy. Que dice que es grosero, pero no lo es. Es un personaje que es tierno y termina besando todos los Tenorios. El ganón ha sido el Igor. Entonces nos damos un beso de piquito. De piquito, okay, pero okay. Es un beso de verdad que hasta la vez que la otra vez le dije, porque en el ensayo nos lo damos así. Y yo le dije, oye, Mari, con todo respeto, podríamos hacerlo un poco más
como un poquito más cansadito, así como, y la gente le va a causar eso, la ternura. Claro. Y eso es lo que hacemos en escena. Sí, porque ya Maribel, mi hermano ya lo agarraba. Atascado. Dijo, no, Maribel, por favor, respeta, por favor. No, es no, una dama. Es no, una no, dama. No, pero es un beso muy, muy, ¿verdad, Marita? Oye, como hasta en telenovela, no, Peniche, de... Peniche, te daba unos besos que se veían espectaculares y no te besaba. ¿A poco? No te besaba, te decía, mira, cierra la boca, yo voy a abrir la boca. Y entonces abría su boca, te agarraba esta parte de aquí y se movía de un lado y se veía un beso. Wow. Extraordinario. Y no te besaba, no había contacto de la boca. De lengua. Oye, ¿ya viste de lo lengua. Que...? ¿Tú has dado besos de novela? ¿Tú has dado besos así de...? Porque es que insiste mucho. ¿Y cómo se lo dan? ¿Tú quieres un beso? Yo siempre quiero besos. Qué ricos son los besos. Te voy a decir cómo la beso. ¡No, Germán! Con todo respeto. El COVID, cabrón, hazte para allá. Nosotros nos damos un beso. Nos hiciste... meternos un pinche cotonete aquí. Ah, bueno, para cuidarlos. Oye, ¿ya viste lo que dijo, lo que decía Hugh Grant de Julia Roberts? Dice, tiene la boca tan grande que la tengo que besar dos veces. ¡Ah! El humor de Hugh Grant, ¿verdad? Y qué guapa la Julia. Oye, acabo de ver por tercera vez Erin Brockovich. ¡Qué película! Buena, ¡qué película! Ella está maravillosa en esa película. ¿Y no has puesto a ver Pretty Woman? Yo la acabo de ver. Pretty Woman me encanta. Es mi favorita de ella. ¡Qué bárbaro! Ah, pero vete de Pretty Woman. Es una comedia romántica divina. Divina. Preciosa. Ah, hablemos de oye, acabo de ver. Les tengo que recomendar una serie. ¿Qué tal el soundtrack de Cruella? Me encantó. ¡Qué bárbaro! Oye, les tengo que recomendar una serie que me recomendó Arad, que se llama... Lilyhammer, que es de la historia de un gángster que se va a vivir a Noruega, a Lilyhammer. Entonces, sabes que allá cero corrupción, cero la chingada. Como aquí, igualito. Exacto. Y el güey llega, cómo va corrompiendo a las personas. Es un humor maravilloso. Les recomiendo de verdad. Creo que les puede encantar. Es un humor maravilloso. Y es un actorazo el que sale ahí. Pero ves cómo se puede ir corrompiendo la gente poco a poco. Es maravilloso. Si bueno, ya vieron Lucifer. Yo amo la serie. Bueno, yo... Bueno, este set y el de mi programa de televisión lo hizo el que hizo toda la escenografía de Lucifer. Wow. Yeah. ¿A poco no se ve? Ay, Varo. Mira. Sí, le metimos, la verdad es... Nosotros es también, de jóvenes. Yo decía, perdón, ¿no has visto Alerta Aeropuerto? Digo, no mames, va a ser un pedo el día que me hagan la prueba del COVID y el cotonete salga azul, cabrón. Y yo te digo algo, gracias a Lucifer, yo no soy gay, respeto a la comunidad gay, si lo fuera lo diría con orgullo, pero yo le digo, lo amo a este hijo yo de la también, chica, lo amo. ¿Cómo lo viste? Bueno, a partir de ahí, yo creo que estoy intentando vestir bien. Yo intento vestirme así como vengo hoy a tu programa y con mi hermano y con mi amiga hermosa. Bueno, pues hablé con la diseñadora de vestuario de esa serie. Porque le dije, yo hazme algo. ¿Qué tal Maseki? La ruda, la que va siempre vestida de negro. La que es el demonio que no tiene alma. Exacto, la Maseki. La viste ahí. Dark, ¿no? Muy dark. Muy dark. No sabes los trajes que le pone y los accesorios. Digo, Lucifer, estrella de la mañana. ¿Y te hizo algo? No, era muy cara. No, la mujer era muy cara. No lo necesita. Porque no es que te haga, sino que te dice. A ver, Adela, hablemos de la ropa. Es un tema muy padre que me gustaría tocar. Es depende de lo que tú proyectes, ¿cierto o no? Sin duda. Una vez yo llegué con un saco, un suéter como saco con coderas. Al Negro Araiza le dije, veníamos en el blanquita. Sí, ya me acordé. Entonces yo era característico, soy caracterizado, bueno, soy, ¿cómo se dice? ¿Te caracterizas por? Por vestir de muy loco, pero también sé vestir, gracias a este güey, no soy guapo como él, pero la belleza es actitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí. Si no tienes belleza, al menos ten actitud. Actitud, claro. Y la neta, y así es. Entonces yo llegué con un saquito y le digo, ¿qué onda, negrito? Dice, no mames, qué pinche negro. Le digo, ¿cómo ves? ¿Cuánto crees? No mames, güey, el sax, ¿no? No, 30, 70, 80, no, güey, no mames, menos, bájale. Se bajó hasta 5,000 varos. No, güey, bájale. ¿Cuánto te costó esa madre que traes puesta, güey? 350 varos aquí en San Cosme. Órale. Y Freddy increíble. Se compró el otro, al otro día fue Freddy y se compró el otro igual. No, tú me lo regalaste. Es como tú proyectes las cosas.
Yo traigo un traje que este pinche traje me salió creo que en 150. No, tampoco mames. No, tampoco mames. Chinga tu madre. Sí se ve el tejido. Voy a hablar a favor de este güey. Cuando viajamos sí a, se ven las costuras, ¿verdad? Cuando viajamos a no, Brasil. No es el diseño, es la cuando costura. Cuando viajamos a Brasil, él llevaba un pants Adidas, que es de diseñador, y es como de animal print, y atrás tiene como si le hubiera rasgado un tigre. Y entonces, ya sabrás, todo mundo se iba burlando de su pants, y de un pinche pants del Germán, y llegamos al aeropuerto de Río, y entonces todo mundo, hasta los güeyes de ahí, se iban riendo. Y de repente llega una de estas mujeres, modelo, como de este tamaño, modelo, preciosa, delgada, tipo, ya sabes, sueca y la chingada. Tipo Maribel. Y le dice a Germán, tal nombre, o sea, ¿cómo se llama el diseñador de Adidas? Ay, cabrón. Bueno, le dice el nombre del diseñador. ¿Pero qué era? ¿Una colaboración de Adidas? Una colaboración con Adidas. Jeremy Smith. Y le dice Jeremy Smith, y todo el mundo nos quedó. Dice Jeremy Smith. Y le digo, ¡A huevo! Y ya todo el mundo respetó su pantalón. Me rasgaron el pantalón, o sea, nada más por vestir algo de marcas, pero insisto, no son marcas. Yo siempre he dicho que me compro lo que me gusta, aunque sea así barato. O sea, así te dure un día. La verdad, no tiene que ser ni caro, ni, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salió la que era esposa de Brad Pitt, perdón, con la que adoptó... No. Angelina. Un día se fue y se compró un vestido de estos desechables de H&M, que sabemos es correcto, que le costó creo que $70. Y todo el mundo juraba. Sí, pero ¿qué tal las esmeraldotas que traía? No necesitaba. Bueno, yo creo que ese es el chiste, siempre poder jugar con eso. Te compras un bonito cinturón y ya traes un pantalón súper sencillo, pero mezclar algún accesorio que te dé elegancia, ¿no? Yo prefiero. Pero es el cómo lo portas. Adela, todo el mundo jura que todo lo que traes es carísimo. Ah, no, pues no. Ya le dijiste que no. Y todo es carísimo. Para empezar. Ya te chingó, la debía, porque ahorita ella es mi compañera. Sí, claro. Si me chingaste con lo de te sientas en esa. Exacto. No, pero tú te puedes poner cualquier baratija, digamos una baratija, mujeruja. Exacto. Y sí te va a ver bien. Pues, la doña que decía, ¿por qué andaba con Agustín Lara? Yo hicimos un relato macabrón y yo decía a la doña, y estaba Alexis Ayala, y yo le decía, Agustín, tócame María Bonita. Cántame María Bonita. Cántame María Bonita. Y le decía, ¿y te la cantó? Y te la canto. Pero hablamos de personalidades, hablamos de percha, hablamos de seguridad. Lo que ahorita estamos necesitando. Que te sientas cómodo con lo que te pones. Necesitamos seguridad. Claro. A mí me han dicho, si vieran mis pants, si o no locos, Adal Ramones o quien quieran me dicen, los más guapos que me quieras poner, me dicen, solo tú, cabrón, te puedes poner estos pants o te puedes vestir así, porque a ti te queda, güey. ¿Y por qué te sientes dicen, cómodo? No, este güey combina. ¿Y traes que te tatuaste ahí? Cajal. Cajal. No, pero sí me tatué. ¿Pero siempre te pintas? Sí, siempre. Es el único güey que conozco que sufrió que lo tatuaran y todo el tiempo se está retocando. Le digo, pues, ¿para qué madre sufriste? Ah, sí te tatuaste. Sí, ¿y claro? Te pones quejel además. Y me pongo quejel para retocar. Ya. Es como mi primera vez. Dije, ay, me dolió. Pues, chinga su madre. ¿Y tienes otros tatuajes? Aquí me puse, perdón, lo voy a decir. ¿En dónde? En mi esta. ¿En serio? Me puse el nombre de Cristian Nodal. ¿Cómo se le ve? Se le ve linda. Ah, ¿verdad? ¿Qué pedo que te tatúas la cara de Belinda y luego le tienes que poner? No, pero además se hizo una cosa horrible, ¿no, Lupillo? Sí, no se parecía. Se hizo una cosa muy espantosa. ¿Tú crees? A esa cosa negra ahí que para tapar la cara de Belinda, ya se hubiera dejado a Belinda. O ya con la... con lo que contestó, ¿no? Yo creo que sí se enamoró. O con una goma del lado azul. ¿Qué contestó, Maribel? Es que le preguntaron algo de Belinda y él... fue que este Nodal dijo algo públicamente porque le reclamó a Lupillo, y Lupillo dijo, pero yo fui el primero, no sé. Ah, sí, una es cosa cierto. Así de muy mal gusto, sí, siempre los hombres presumiendo que si se llevaron una mujer a la cama, claro, que si en todo caso nosotros no nos llevamos a ellos. Sí, exactamente. Oye, es verdad, cuando los hombres dicen,
es que medía fulana. No es cierto, no se engañen. No, ellas no, escogen no, a quién. Porque si ella no quiere, dos, ella claro. no quiere. El hombre se llama violación. O sea, ellas escogen con quién sí y con quién no. Nos hagamos pendejos. Es cierto, claro, claro, es cierto. O sea, la verdad, nos dan la cortesía. Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. La mujer escoge con quién y con quién no. Oye, y tú siendo una mujer tan guapa, Maribel, y además súper seductora, encantadora, etcétera, ¿tuviste malas experiencias de...? Sexuales, dilo. ¿De acoso? No, 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 de acoso. De hostigamiento. Mira, yo creo que ese juego ha existido siempre, de que el hombre, si le gustas a un hombre, pues de cómo... Coqueteo, intenta, digamos, de allá sí, para acá y de acá para allá. Y lo he tomado así, y tú sabes, o sea, cómo decir no, y en el trabajo, pues si ves que alguien va sobre eso, pues ya de entrada, pues dices, aquí me voy a mi trabajo. Pues tú sabes, y pero toda la vida tienes salido. Experiencia, pero cuando eres jovencita... Pues no tienes ni la seguridad ni la experiencia. Pero sabes cuando alguien va a sobres. Porque o sea, hay un instinto ahí de esta persona, no me está viendo normal. Y tú también sabes cuando tú también vas sobres. Dices, yo voy sobres, no me vale madre. Y al final, eso que empieza mal, termina mal. Sí, no. No, pero... No es fácil para la mujer, porque sí es cierto que las mujeres... Hemos estado expuestas a esa toda la vida. Al machismo, ¿no? Sí, no, porque además siempre hemos estado abajo de... Qué los triste, hombres ¿no? en cuanto a situación de poder. Oye, pero ¿no? ¿crees que esto es un juego de poder? ¿Crees que porque se dice porque ahora machismo ya más... en México? No. Pero yo no creo que sea en México. Pues ahí está el Me Too en Estados Unidos. Hay, por ejemplo, una película, no recuerdo el nombre, de Australia, donde son más machos todavía que nosotros en México. O sea, los machos existen en todas partes del mundo. Y esta parte de la misoginia o de sentirse superior por tener masa muscular mayor... No, exceptuando a Ana Guevara, pero es que ya me enteré cómo es que ganaba sus carreras. ¿Cómo? Antes del disparo de salida le decían, vieja el último, chingue su madre. Algo ya le dijimos ese chiste y se rió mucho. Oye, la gente muy contenta. ¿Me puedes decir, por favor, si has hablado con... la familia de Vicente Fernández, porque tú estuviste siempre muy cerca de Vicente. Fíjate que sí, yo a Vicente le tengo un gran cariño. La primera vez que canté en mi vida fue con Vicente, porque hicimos una película, que mi primera película fue con Vicente Fernández también, como México no hay dos. Y entonces él me escuchó cantando, porque yo siempre andaba cantando. Y me dijo, oye, ¿cantas? Le digo, pues sí, en la secundaria, y cantaba en la estudiantina, en el colegio de monjas. Me dice, ¿no quieres abrir un palenque? Y yo... ¿Pero cuántas canciones tengo que cantar? Tres. Entonces me conseguí un maestro no que cantaba la guitarra y me montó tres canciones. Y fue la primera vez que me paré en un escenario y la boca se me iba de medio lado. Bueno, horrible. Pero bueno, y entonces fue mi primera vez cantando. Obviamente me trajo muchísima suerte porque después me contrató también para hacer giras por Estados Unidos. Hice muchas giras con Vicente por Estados Unidos. Y abrí muchos palenques aquí en México. Y a raíz de eso, pues, me empezaron a contratar a mí sola. Y ahora cuando él se despidió en el Estadio Azteca, pues tuve la suerte también de que me invitara con su familia, con doña Cuquita, y yo estaba ahí con sus hijos, con ella, en un momento tan especial en su vida, y le agradezco a la familia, pues todo el cariño que le han dado a la mía también, porque cuando nació Julián, le regaló dos ponis a Julián, el arrocito y el frijolito. A mí me regaló también Vicente dos. Unas cositas así, parecían perritos. Sí. ¿Dónde los ponis? Divino. Digo, ¿dónde los ponis? Sí, ¿dónde los ponis? Si era caballito, me hubieras dado dos toallas sanitarias. Pero sí, ponis? Sí, he estado en contacto, claro que sí. Pero con mucho respeto, tampoco me gusta que me cuenten porque entre uno menos sepa mejor, ¿no? Sí, claro. Nada más hacerme presente. Y luego no infortunar, nada más hacerte presente. De saber que estamos ahí, que los queremos y los respetamos. Y Cuquita de estar súper triste. Oye, toda la vida. Toda una vida. Mira, se nos han ido muchos iconos, mucha gente como Juan Gabriel. Armando Manzanero. Armando Manzanero. O sea, todos, no hay palabras para decir que fue el mejor. Joan. Ha sido lo mejor. Joan. Yo me acuerdo cuando venía a Satélite a casa de una tía que oía a mi tía, a Joan Sebastián, la de... Ay, dime una de Joan Sebastián. De las... No. Secreto de amor. Secreto de amor. Es el más bacán. No. Te voy a cambiar el nombre. Híjoles, qué buenas canciones. Yo oía a Joan Sebastián. De hecho, yo conocí a Joan Sebastián. Sembrador de amor. No. Sembrador de amor. No. Sembrador de amor. Esa ya de otra época. Ah,
ponles agua fresca en un carro. Ah, para que veas. Llegado al buró junto a tu cama. Bueno, yo la oía con mi tía María Antonieta, para descanse, mi tía Toña. Yo oía a este gran señor, y una vez fuimos a La Paz a dar un show, Freddy y yo, con Masca Brothers, y nos tocó coincidir con Joan Sebastián. Y yo me quedé, porque sabía que él iba a cantar en el palenque al otro día, y no, me puso una peda. Estaba en su camerino, me cuidó, me apapachó, me dijo, vámonos, Germán, porque yo el otro día tenía show acá en México. Yo estaba perdido, y me acostó, me apapachó, no sé qué pasó, no sé, manito. Oye, ¿qué le me dijo? Cabrón. Ponles agua fresca. Fue uno de tus gran amor en tu vida, ¿no, Maribel? ¿Qué? Fue uno de tus grandes amores, no, bueno, en la supuesto, vida. Esto, ¿no? Claro, fue inolvidable, Joan. Y qué talento. Y aparte, ¿no? Un gran amigo, porque después de encantador, de que fuimos una pareja tan linda, pues también tuvimos una amistad hasta el último día, que para mí fue un alivio poder despedirme de él en su lecho de muerte, porque siempre es bonito cerrar ciclos en claro, la vida, ¿no? Claro, es claro. Es un regalo de Dios. Y se quisieron muchísimo, sí, hasta su último día. Sí, muchísimo. Son de estos amores que no... Que siempre son... Se quedan, pues son una etapa tan importante de tu vida. Sí, sí, claro. Sí, el corazón es tan grande que es como un condominio, ¿no? O sea, y aparte es eléctrico. Cuando como crees la que vacuna, ya no cabe como otro... la vacuna, ¿no? Como a Pfizer... No, Pfizer. Ese es acá, pendejo. Ese es acá, Dios. No, no, no. Aquí traería la Moderna. Yo creo que me estoy cagando el aparato. Que tenemos una puntada para que sepan aquí. Y entonces tenemos una caja atrás. Y me la estoy clavando en el sillón. No, yo me la estoy clavando aquí en la shishi. Yo me lo voy a clavar ahorita que nos vayamos, güey. Son de los buenos, güey. Son de Pachón. Sennheiser. ¿Cuándo hay función? ¿Puedo pedir? ¿Cuántas que claro. Tengo? ¿Cuándo pero hay función? Tómese el mío, mira, ahí está. Tenemos funciones viernes, sábado y domingo. Una, el viernes a las 8, sábado a las 6, domingo a las 5. Y solo es una y vamos a estar 5 semanas, seguro. O sea, segura 5 semanas. Segura 5. Okay. No se la pierdan, por favor, el Tenorio Cómico con estos dos extraordinarios actores. Y aparte, reina. Compañeros, caballeros. Y aparte, bueno, todo ese elenco, recuérdanos los nombres, por favor. Ah, mira, está Albertano. Está Albertano. Ara de la Torre. Ara de la Torre, está Lalo España, Claudio Herrera. Julio Alegría, Eduardo España, pues lo acabo de decir, todos pedo, buenísimos, la verdad. Todos maravillosos. Y unas bailarinas, yo porque de verdad soy muy segura de mí misma, pero unas muchachas preciosas. Sí, que estén guapísimas. Y grandes compañeras, grandes bailarinas. La verdad es un gran equipo. Bellas, bellas las muchachas. Muy sí, lindas. Y un gran equipo. De está verdad. La esposa de Julio Camejo, que es una brasileña que tiene un cuerpazo increíble. Sí, tenemos dos brasileñas, una argentina y una poblana. Y una poblana. Poblana. ¿Cómo debe de ser? Pipopes. Exacto. ¿Por qué no dice pipopes? A ver. ¿Pipopes? A ver, tú sabes por qué pipopes. No. No es por el socavón, ¿no? No, no, no. No, socavón, ese, no. Ese bueno. Ese ya es. Así se llega de alguna manera. Es que dice pinche que poblanos pendejos. Ah, así decía. Y nosotros dijimos en el Bar Miau hace años, ¿te acuerdas del Bar claro, Miau? Que era la catedral claro, de la comedia. Claro. Y dijimos, pitudos, potentes y peludos. Y el pelo, pero el que gritó, pipopes. Y dice, y yo dije, bueno, ya te estás llevando, güey. Tú eres un pichichi. ¿Por qué pichichi? Pichichilango chinas a tu madre. Ay, ay, ay. No, el cabaret. El cabaret te da una velocidad, pero muy cabronas. ¿Sabes que cuando yo empecé a hacer show de cabaret junto con Germán, yo tenía que subir con 5 anís con anís, así contados, para tener valor de subir? Y un día que estaba tomando antibiótico, no pude tomar nada. Y por primera vez me di cuenta que yo estaba un sentido más arriba que los demás al no estar con una gota de alcohol. Claro. Y entonces tu capacidad de respuesta es mucho más rápida. Claro. Y estás consciente de todo. Sino, de otra manera estás como un poco anestesiado y entonces ya no entra igual, pero creo que todo el tiempo es un aprendizaje sin duda. Literal, anestesiado ya no entra igual. Ay, pues no se siente igual, por lo menos. Oye, algo de pero tener... se sigan muriendo los ídolos, por favor, se ha muerto demasiado. Sí, ojalá. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, oye, yo pusieron una noticia muy estúpida, que había muerto Robert De Niro.
O sea, ¿por qué la gente hace esas cosas? No sé. Pero, no sé. De, pero nos han matado a todos en internet. Sí, ¿verdad? Por eso la gente tiene que checar las noticias que sean verídicas. La fuente, también. ¿No? La fuente, que se corrobore hasta que das una noticia. Hay que seguir a todos los noticieros por ejemplo, para estar seguros. ¿Puedo comentar algo, Adela? Sí, como programa. De mi programa. Estoy muy molesto con una... Híjole. Que me hablan a seguido de esta funeraria conocida por todos. Galloso. Bueno, yo ya tengo todos mis servicios funerarios ya comprados, ya los tengo. Ya no tú le hablo. Tú sabes que es algo como que delicado. Cuando tú haces un testamento, sientes feo, ¿no? Dices, ay, cabrón, pues que ya me voy a morir, no sé. O sea, hay algo que nos invade como un prejuicio, como si fuera una premonición de que ya te vas a morir. Bueno, y me chingan. Cuando yo ya tengo comprado mis servicios funerarios en Puebla con mi tía Eloísa, a la cual amamos, Eloísa Carpintero, y me hablan y ya les dije, a ver, carajo, o me dejan de joder, o quieren que me muera, o los chingado, mato. O los mato, y o les voy a ir a jalar. Pero no está bien, porque me hablan y les dije desde la segunda vez que me hablaron, yo ya tengo, metan en su sistema, que ya fulano estoy. De tal ya tiene... Para que ya esto, no me vuelvan a hablar. Y me hablan. Sí, luego y hablan. A mí me molesta y me da miedo, porque tal para... Yo soy muy... Supersticioso, aprensivo, combinado. Aprensusensoso. Combinado. Okay. Combinado con tequila se oye chingón. Sí. Aprensusensoso. Y entonces... Me da. Bueno, ya no le agacho, me da culo que te hablen. Maca y te encargo. Que man, digo, oye, yo, es como si yo le hablara, oye, ¿te gustaría ir a chingar a tu madre? ¿No? No sabía. Te ofrezco los servicios. Mira, está malísimo. Vas a chingar a tu madre con el 50% de tu madre. La tumba está divina. El paquete 2. Exacto. Exacto. Oigan, antes de irnos, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Viernes una función, sábado a las 6 y domingo a las 5 de la tarde. No se pierdan. Una sola función cada día. Una sola función. Okay, y está toda madre, por cierto, si me lo permites. Por favor. Madre Santa de mi corazón, te amamos. Mamita linda. Te extrañamos. No sabes lo que es nuestra madre para nosotros, de verdad. Amo a mi padre, por supuesto. Es que la madre. Pero mi madre se ha rifado por nosotros. Mira, se me hace un nudo en la garganta porque de verdad. Ella está viviendo sola. Está viviendo sola. Pues de repente, mi hijita me dice: pues vente para acá, vente con nosotros un tiempo. Madre, te amo. Sabes que. Aquí tienes. Ay, gracias que me lo permitiste. No, hombre, al contrario. Gracias, Maribel. No, al contrario. Nada más dos cosas. Estabas contando algo de Albertano, un programa. Ah, que vamos a hacer Albertano y los monstruos. Un programa, voy a hacer una villana de niños, o sea, fársica. Mira, una muy mala, divertida. Buena. Nunca he hecho una villana. Buena. No sé por qué nunca me han dado papeles de villana. Y porque te los dan de buena. Gracias. Y voy a hacer la segunda parte de Corona de Lágrimas. Exacto. Con Victoria Rufo, que tuvo mucho éxito hace 8 años y el güero Castro la va a volver a repetir. Y si Dios quiere empezamos a grabar ahora en diciembre. ¿Y cuándo se estrena? Pues ya para el año que viene. Pues sí, porque ahí sí, luego no. Van sobre el aire, ¿no? Oye, no sabemos cuándo se estrena, ¿no? Si Dios quiere, el año que viene. Ahorita que dijiste Victoria Rufo, decimos en la obra que Albertano tiene peinado de Victoria Rufo en La Fiera. Y se muere de risa la gente. Bueno, sí. Bueno, mi Victoria es que es vas a ir a ver, ¿no? Voy a ir a verlos al porque yo creo cómico. Que hoy lo que más nos hace falta es reír. No, hay dinero también. O sea, la risa. La neta, yo necesito también, pues pero, vaya para que. Pero si además, te ríes, es más fácil que salgas a hacer lo que tú quieres en la vida. Además, reírse te hace fluir, reírte de todo. Y hacer ejercicio. Reír es. Lo contrario al estrés, obviamente, y la risa, de verdad, señores, es terapéutica. No es un gasto, es una inversión a tu salud, de verdad. Hace lo contrario al estrés. Y yo siempre lo digo respetuosamente, si alguien no se ríe, le tienes que garantizar a la gente lo que va a invertir. Claro. No, entonces, si alguien no se ríe, le regresa el su input, dinero. Te lo juro. Sí. Yo ni madre, yo chingué. Ya. No, pues es pero que. Si te quieres reír. Que produce serotonina cuando te ríes. Claro. Un yoga de la risa. ¿Qué produces? Serotonina. Y es como una droga. Es una droga, totalmente. Ahí te va, mi cerebro. Y aunque seas infeliz y te ríes, engañas al cerebro. El cerebro, si te está riendo, asume en algún momento que eres feliz y empieza a producir serotonina. Por eso el recogedor. La frase esta de fake it till you make it. Fíngelo, no importa. O sea, fíjate. Garrick. Reír y reír. Llorar. ¿Cómo que Garrick es reír llorando? Reír o llorar.
Exacto. Como oiga, el recogedor le dice a la escoba. A Crisel Mackenzie, muchas gracias. A Xochitl Molina, muchas gracias. A todos los que nos han acompañado el día de hoy, muchísimas gracias. A ustedes, sobre todo, gracias por la confianza. Oye, gracias a ellos. Padre, si nos podemos gracias tomar una a foto contigo. Claro, por supuesto. De lejos. Este... Y mi celular, ¿dónde está? Dile a... Ahorita nos vamos a tomar una foto. Me quedé sin mi celular, lo hubiera lanzado al Facebook. ¿Qué dice? Que gracias, que buenos padrinos, abrazos y besos a los invitados. Serotonina, endorfinas, serotonina, bravo, Adela, sexo. Gracias. Qué gran programa, sexo. Que son lo máximo ustedes feliz. Tres. Yo estoy muy feliz de estar de vuelta. De veras, muchísimas gracias. Gracias por seguirnos y gracias a ustedes por gracias, tenernos Adela. Confianza. Te extrañábamos, Adela. Yo sé que hay mucha gente que pues no se siente cómoda saliendo. ¿Qué todavía? Se siente sentirse tan amada y admirada? Para cerrar. Por las mujeres, por los hombres, por las señoras, por los... O sea, ¿qué se siente? No, contesta, no, cerremos el programa. Sí. ¿Qué se siente? Porque lo debes de sentir, porque eres productora, eres comunicadora, chingona, culta, una chingona hermosa. Mujer. Y simpática. ¿Qué pendejo quisiera pagar los, ni con el tanto de dinero, andaría contigo? ¿Qué se siente? No, pues me siento, si es cierto todo esto que dices, me siento una mujer muy afortunada, pero la verdad. Lo eres. Muy afortunada, privilegiada, hago lo que me gusta y lo hago con mucha pasión. Y con mucho amor. Y con mucho amor. Te amamos, de verdad te amamos y te respetamos mucho. Yo sé que todo el público está feliz. Muchas gracias. Gracias, Adela. Y de veras, gracias a gente como ustedes, a talentos como ustedes, este programa es lo que es, francamente, no podría ser. Ahora te la vamos a... Otro día me invitas. Te esperamos a hablar más, cabrón. Oye, ¿pero qué? ¿Nos despedimos cantando? Por favor. Cantando, por favor. Vamos a cantar. Una de Chuan, una de Chuan. La que tu preferida. Yo te sigo. ¿Alegre o triste? No, alegre. No, alegre. La de... ¿Cuál? ¿Cuál es la que más te gusta cantar? No sea alegre, triste, la que tú quieras. La que más ahorita te digas, esta es la que me hace sentir. Ah, ¿también me quieres seguir? No, 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 no. Cantemos el rey, una sí. Cielo rojo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. ¡Bien! ¡Yeah! ¡Sigue siendo la reina! Salud. La reina. Muchas gracias. Salud. Por cierto, ¿por qué ya no estuvo el rey del internet con ustedes en el Tenorio? El escorpión. Por fechas. Por fechas y por ensayos, que la verdad es que sí somos muy estrictos en ensayos y él se le complicaba. Y él es tan estricto en su... Es bien disciplinado. Porque dijo, aparte, no puedo cumplir, porque aparte él como Alex hace entrevistas a gente, a actores internacionales. Sí, no, era complicado, pero de verdad le mandamos un beso a un ser tan inteligente que puede hacer un personaje tan guarro y al mismo tiempo tener una entrevista con gente muy culta. De verdad, Alex, te respetamos, te queremos. Eso te pasa. Yo te amo, Escorpión. Te amo el Escorpión. ¿Lo has hecho el Escorpión? Claro, ha venido aquí varias veces, ya me subí a su coche, ¿tú también? Sí, el otro qué día. Divertido sí, es, ¿no? Muy divertido. Es gente talentosa, es gente que trabaja. Y aguas, hay un pedo entre youtubers, influencers, televisión, hay cine. Un pedo que decimos cine, los de cine dicen, no mames, yo teatro, súbete a hacer teatro, cabrón. O sea, los de cine yo les digo, súbete a hacer teatro, güey, no te creas los más nalgas. No, ellos teatro, me pueden decir, el teatro a cine, es... pero teatro, el Maribel, teatro hacia no, los Maribel, actores. Tú lo sabes. Sí, tienes, sí. La respuesta es inmediata, no es la edición de en una película. ¿Sabes que yo en teatro, en Spamalot, de Monty Python, haciendo nuestro gran logro de musical? Espérate, cabrón, ¿ya quieres que me vaya? No, llégale. Y se me olvidó la letra en uno de los himnos de Monty Python. Se me olvidó y paré a la orquesta en vivo. Dije, perdón, se me olvidó la letra.
Dije, bueno, pues, o sea, ni que apagar tan caro, no chinguen. O sea, pues, uno la caga, chico. ¿Cómo, cuándo vas al baño? Caga rápido, Felipe. Y rápido porque tiene la función, tiene que continuar. Así la cagué ahorita. Y se me fue la voz. Y lo hice, y la gente te agradece. Te lo agradece. Yo la cagué un día, hoy por hoy, en Frankenstein, y este güey, en Frankenstein, y yo la cagué. Puta, ¿no sabes cómo se cagó de risa de mí? Y se oyó atrás todo, pero lo tienes que tomar con claro, humor. Y como dice que no, y reconocer que te equivocaste, y ya. Y como dice, yo nunca había visto que alguien parara la orquesta. Pero es que huevo, güey, no, claro. Pero sí, claro, acuérdate. La cagué, voy de nuevo, claro. Y así es el teatro, en vivo. Es una maravilla, yo amo y así es el tenorio cómico. Cuando nos fuimos con Arpías, que fuimos a Bolivia, Ecuador, a Perú, a toda Centroamérica, fue un éxito Arpías, y no nos llegó el vestuario, pues salimos con lo que llevábamos puesto, pues claro. Y la gente lo agradece porque saben que pues que lo haces, pues con amor y un esfuerzo. Son contingencias además que de pronto pasan. Oye, por último, hace un rato preguntaste que Germán, si Germán y yo nos peleamos. Sí. Yo te quiero decir al aire, sí nos peleamos, pero no cambiaría mi lugar. De verdad, nunca, de no estar con mi hermano. Ay, qué bueno. O sea, un día estaba viendo a los Araiza en escena y decía, qué chingón sería trabajar con tu hermano. Y yo, pendejo, si trabajo con mi hermano. Pues sí. Si algo... Pero yo pido ser el negro Araiza. Pero el otro está más manado. ¡Ay! Bueno, yo pero sí a la mamá. ¿Cómo se llama? Norma Herrera. Norma Herrera. ¿Y tú? No sé. ¿El papá? Ajá, no, ya se murió. No, espérate. No, qué bonito, no, verdad, qué bonito. Yo creo que no hay nada en la vida como los hermanos, hermano, ¿no? Qué padre. Tú tienes respeto. Una hermana, ¿no, Mari? Yo tengo una hermana que me crió, que fue como sí, mi segunda me contaste madre, la otra vez. Sí, ahora va a cumplir ya 82 años. No me digas. 82 va a cumplir. Es y una pregunta. ¿Y tú en tus 90, cómo te sientes? Ah, tú en tus 90. Yo soy la mayor, oye, tú en tus 90, ¿cómo te claro, sientes? Claro, 90. Por eso te digo. Oigan, rápido, tenemos regalos, ¿verdad? Para las ¿cómo? Primeras 5 personas que se hagan miembros de la saga ahorita. Que tengan miembros, que se les vea, que se les vea saga. Ok, tenemos 5 cenas en el Tizoncito con valor de $1,000. Ah, cabrón. Ay, dos tacos. Para dos pinches tacos. Ay, no. Y si piña, culero. No. Yo se los invito. No, con $1,000 sí te comes muchos tacos. Pero no mames. Y yo vayan al Tizoncito, se come delicioso. Delicioso. No importa. ¿Sabes qué? Aunque no haya cortesías, lo vale la pena. A mí yo amo el Tizoncito, la verdad. Bueno, es un ícono para todos los que nos gustan. Yo también los quiero mucho. ¿Dónde fue Maribel? Baño, yo creo que ya le habló el marido. Para la foto. Bueno, pues gracias a todos, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. ¡Tenorio cómico!